Pues hoy toca hablar de literatura y yo estoy muy feliz de tener sentada conmigo a Emmy Chester, a Elba Pedrosa. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Toca muy hablar de literatura y de cine, porque Elba es tan polifacética que es actriz y escritora. Aunque últimamente está mucho en plan escribir, ¿no? Sí, estoy muy centrada con el nuevo libro y con la promoción del libro. Sí. Bueno, porque esa es otra, no se viene sola, se viene con sus maravillosos libros. Hijos. Sus hijitos, sus últimos hijitos, que es Lo que no sabías, una novela que ya ha presentado, que salió en pleno confinamiento, que yo lo pensaba estos días así reflexionando un poco sobre lo que había sido y las cosas que se habían hecho y pensaba, bueno, si ya es duro tener un proyecto que pueda salir adelante, ponte a hacerlo en plan confinamiento, con todo cerrado y un poco a contracorriente, cuando al final deberías estar disfrutando muchísimo de hacer esa presentación en Sociedad del Libro, ¿no? Sí, la verdad que el momento no fue sencillo, porque como dices, es un proceso de mucho tiempo, no solo en el momento en el que sale el libro, ¿no? Pues esto a lo mejor estás trabajando 2, 3 años en un libro y cuando ya tienes todo preparado para hacer el lanzamiento, pues nos hemos tenido que encerrar. Entonces ni llegó prácticamente a las librerías, ni se pudieron hacer las presentaciones que estaban todas planificadas, ni prácticamente nada. Pero bueno, ahora que ya hemos salido de esta situación, al menos en una parte, pues sí que hemos empezado a visitar las ferias de libro, a hacer firmas, porque realmente presentaciones no se ha podido hacer todavía de libro. Sí que firmas con muchas medidas de seguridad. He estado aquí en la de Santiago, la Bueno, te primera de hemos visto España, detrás de la mampara, sí. que es, bueno, la primera de España, no sabemos si de Europa, O del mundo, o probablemente, del o del mundo, del mundial. mundo. Y sí que te vimos. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, Pues sí. ¿cómo es la experiencia de irte a una primera feria del libro con novela y hacerlo en esas medidas de seguridad que te obligan un poco a que sea un tanto extraño? ¿Cómo lo viviste? ¿Pudo Sí. más la emoción? La emoción pudo mucho, no vamos a decir que no, pero bueno, también mucho la precaución, por supuesto. Estaba todo muy bien organizado y funcionó muy bien las medidas, el protocolo de sanidad que se aplicó. Y bueno, muy ilusionante porque después de todo este tiempo encerrados, pues ya tenía ganas de hablar un poco con la gente, ver qué le había parecido, que si el final se lo imaginaban, por ejemplo, es una pregunta que me gusta mucho hacer y saber quién era la primera persona que venía a firmar el libro, también estaba muy muy expectante sobre esto. Y entonces, bueno, el momento pues fue muy muy ilusionante y además, claro, pensar que aquí en Galicia se hizo la primera feria del mundo de libro, pues también es que los gallegos somos y las gallegas somos muy muy valientes, ¿no? Y siempre estamos ahí en estos hitos. A mí me gusta mucho pensar, te lo juro, que la gente al final que puede más las ganas de hacer cosas y la ilusión para reformular un poco todo lo que hay y poder hacerlo. No podían ser grandísimas ferias, no se podía vivir como otros años con tantas presentaciones de cara al público, con esas firmas ahí a mogollón, etcétera, etcétera, y besos y abrazos, que es muy ilusionante, yo creo, ¿no? Sí. Poder tenerlo en plan feedback además, ¿no? O sea, creo que a los escritores le tiene que ilusionar reencontrarse con su público y hacerlo, pero al público y a los lectores también. Y entonces a mí me gusta que, bueno, pese a que sean de otra forma, estén ahí, que sigan formando parte de nuestra vida y que no dejemos de alguna forma de hacer cosas. Y luego también es fundamental que cuando sacas un libro, presentas un trabajo, hombre, primero tienes este círculo alrededor de familia, amigos y gente que me quiere bien, que lo va a ver con mimo y cariño y que a veces te hace perder un poco la objetividad o a veces es muy objetivo y a la persona que lo ha hecho dice, bueno, lo dice porque me quiere, ¿no? Nunca acabas siendo así como, te lo acabas tomando como al pie de la letra. Sí. Pero luego están los que no te conocen y te sueltan lo que quieren, ¿no? Claro, ese es un poco ese miedo que tienes, ¿no? Y, pero bueno, ya ha pasado un tiempo, ya esto, como digo, estos hijos de papel ya están empezando a caminar, ¿no? Fuera de mi despacho, fuera de mis brazos, y la verdad es que está teniendo buena acogida el libro, empiezo a recibir ya pues mensajes
comentarios de la gente, que me cuenta lo que le ha parecido, críticas también, y es un momento muy, muy emocionante, y también que se aprende mucho, ¿no? Porque es eso, tú lo escribes con una intención, ¿no? Cuando lo estás haciendo y metido en un personaje, intentas trasladar algo y a lo mejor la persona cuando lo lee, pues su imaginación se abre, pero de una manera distinta. Y entonces creo que también se aprende mucho de este feedback de los lectores, de los que no son tan próximos. Claro. Sí. ¿El Vallejo te sirve de experiencia para el futuro? O sea, ¿crees que eso inconscientemente ya lo tienes en cuenta en el momento de preparar tu próximo proyecto? Sí, todo es un aprendizaje, yo creo que sí, que cuando ves que la gente cómo va recibiendo las cosas, cómo los caminos de la creatividad, ¿no?, son tan diferentes, pues sí que todo esto, por supuesto que lo tengo en cuenta, ¿no? Pero bueno, después también tú cuando estás escribiendo algo, es un proceso tan personal, y en mi caso al menos es bastante, bastante espontáneo, bastante poco consciente, que bueno, va a salir lo que tiene que salir, pero... Bueno, sí. Para quien no la conozca, Elba es la típica persona de que de pequeña quiero de mayor ser muchísimas cosas, y las va haciendo poco a poco. Cuando parece que coge un camino, aparece con el por otro lado, ¿no? Es un poco así. Bueno, me parece que estás escribiendo un poco a un mago, ¿no? Que va sacando así de la chistera. Pero tienes un poco de mago, ¿no? Voy sacando mis cosas. A mí, no me dio por ahí todavía, por la magia. A mí me gusta mucho... pensar, yo soy de las personas que siempre lo digo, que creo muchísimo en las reinvenciones, ¿no? Y en que la vida son muchísimas etapas, y es una pena conformarte con una sola porque la has elegido una vez en tu vida. Si tienes un campo tan amplio para poder, y en esta etapa pues te apetece mucho hacer la formación, que era algo a lo que te habías dedicado, en otro te apetece dedicarte más al marketing, en otro pues, oye, siempre tuve el gusanillo de subir a un escenario y ahí estoy siendo actriz, en otro, no dejar nunca que se quede en el tintero cosas que te gustaba hacer y que te hacen feliz, ¿no? Eso es importante. Al final, a lo largo de la vida vamos evolucionando, y esa evolución también puede suponer que te apetezca hacer cosas distintas, y creo que hay que afrontarlo. Estamos aquí para también un poco para disfrutar de eso, y si es posible. También es cierto que todo cuesta mucho esfuerzo, ¿no?, y muchas horas de trabajo. Si quieres hacer algo, requiere de mucho tiempo también de aprendizaje y de dedicación. Entonces, bueno, ahora estoy más centrada, como bien decías, en el tema de la escritura y también en el tema de la interpretación, y tengo que ir dejando pues otras áreas que estaba haciendo antes, porque lógicamente tengo que... ¿Y a ti eso te cuesta? ¿Te cuesta lo de ir dejando, o eres la de ir sumando? Yo creo que es evolución y es desarrollo, y bueno, creo que todo tiene unas fases, ¿no? Creo que se van quemando fases y etapas, y a mí me gusta mucho eso de despertarme y hacer algo nuevo. Eso me parece que, ¿no?, como los lunes, que empiezas la semana, es otra más, a ver por dónde salgo esta. Pues también me pasa quizás un poco con estas facetas. A mí me gusta esto, voy a ver si soy capaz, son retos en la vida. Bueno, mujer de retos, además, es Elba, mujer de retos. ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido, ahora que ya has tenido ese encuentro con tus lectores? ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido de lo que te han dicho? Sí, pues la verdad es que, como te decía antes, soy poco consciente quizás en el proceso de creativo, ¿no?, de la escritura, y de repente veo pues que ya está el libro y que la gente lo tiene, lo lee y te comenta cosas con una profundidad, ¿no?, con un conocimiento de lo que tú has estado haciendo que te quedas un poco asombrada, ¿no?, de que alguien pueda saber tanto y claro, es que cuando lees un libro, en este caso es el mío, pues te metes, bueno, mucho. Eso de que al final lo que haces, la otra persona lo hace un poco suya, es así, ¿no? Claro. O sea, siempre al es... Al final el hijo es de todos. El hijo es de todos, es para el mundo y es de todos. Y la sensación es un poco especial, ¿eh? Porque claro, tú has estado muchas horas aquí con Marisa, con Roberto, con los personajes, y ahora resulta que ya un poco pues son colegas, ¿no?, de todos, y la gente se siente identificada con mucho de ellos. Entonces, al principio te sorprende, pero lógicamente me encanta que la gente llegue a vincularse así con algo que haces tú. Me parece increíble. Sí, efectivamente.
¿Y qué es lo que más ilusión te ha hecho, por ejemplo, de este primer encuentro, que es, para ti las ferias han sido casi como las presentaciones, porque no se pudo hacer antes? ¿Qué es lo que más ilusión te ha hecho? ¿Estar con otros compañeros escritores, compartir esas inquietudes, ver a tu público, o de repente entrar ya en las librerías y poder ver físicamente que el libro está ahí? Sí, pues lo que más ilusión me hace es cuando la gente te dice, me lo he leído y me ha removido, o me ha ayudado muchísimo porque estaba en una etapa mala y leer tu libro pues ha supuesto un cambio. Yo creo que un poco el arte está para provocar algo diferente en las otras personas. Si algo artístico te deja absolutamente neutro, pues creo que cumple poco su cometido. El arte tiene que sacarte del aburrimiento, de un estado neutro, y tiene que conseguir esa provocación. Entonces, cuando alguien te dice que después de leer el libro, pues tiene ciertas vinculaciones, o que le has hecho pasar un momento, o que ha navegado por un mar, bueno, pues estas cosas que me cuenta la gente, pues a mí me emocionan mucho. Estar con otros compañeros prácticamente no, porque en las ferias firmamos de uno en uno, es todo muy estricto y no, prácticamente tenemos poco contacto, que también lo echo de menos, porque también es muy interesante el contacto con otros compañeros escritores. Hombre, yo además es que creo que cuando ves las firmas de libros y de repente ves varios con los que vas a estar y dices, bueno, qué subidón, que voy a estar con fulanito, que he leído sus libros, que me han encantado y que vas a estar ahí, ¿no? Eso también pasa. Bueno, y también has estado en la de Vigo, no sé si ha habido mucha diferencia entre la de Santiago y la de Vigo. Sí, bueno, en Vigo juego un poco con la ventaja. Que juegas en casa. Claro, en casa. Entonces se nota. Pero bueno, que aquí en Santiago me he sentido también muy arropada y muy querida por la gente. He estado una hora de firma y he firmado durante toda la hora. Y como tuve cola, que eso para un escritor es maravilloso, ¿no? Porque claro, estás allí una hora y dices tú, ¿va a venir alguien a visitarme o no? Pues la verdad que he tenido la suerte de estar todo el rato acompañada. Y fue una feria, claro, fue la primera realmente, la de Santiago. Entonces quizás era como la primera salida de libro, ¿no? Y de todos los libros a... Bueno, ya es algo que vas a poder contar, que es, ¿sabes? Te ha quedado de súper experiencia, o sea, cuidado, voy a la Feria del Libro, pero a la primera después de una pandemia. Sí. Es la verdad que una cita que nunca me olvidaré de esta cita. Es histórica. Sí, o sea que, y del cariño de la gente, ¿no? También porque tú, bueno, estás allí, pero la gente también se anima a salir de sus casas y venir a una feria, ¿no? Entonces, eso también es muy de agradecer. La de Vigo era la segunda y mucha gente en Vigo coincide además en plena, está siendo todavía estos días, y en plena época de rebajas, y está situada también en la calle Príncipe, entonces también muchísimo movimiento, he estado también allí muy, muy a gusto, claro. Sí. Bueno, y frenas un poco con las ferias, pero no con todo lo que estás haciendo, porque ya decíamos que ahora Elba tiene el corazón dividido entre la interpretación y la literatura. ¿Cómo está siendo ese campo interpretativo? Es una muy buena descripción, porque a veces me preguntan, ¿qué te gusta más, escribir o actuar? Y lo tengo muy dividido, todavía no soy capaz de decirlo, porque es que además se retroalimentan ambas disciplinas. Es que nosotros tendemos mucho, creo que es un mal vicio, un defecto, a hacer elegir hasta en las cosas más inocuas cuando todo forma parte de ti, ¿no? Es como cuando vino una actriz, ¿qué te gusta más? ¿Hacer teatro? Bueno, pues lo mismo, porque forma parte de mi ser, ¿no? Exacto. Y entonces también, ¿a quién quieres más? ¿A mamá o papá? Es un poco así esta pregunta, Esta pregunta es un poco así, ¿a quién quieres más, a mamá o papá? Sí. Pues, ¿qué te apetece más? Pues los dos aportan, ¿no? Entonces, aquí también los dos aportan y aportan a la misma causa, que creo que la causa realmente es el estar muy, muy perfilado emocionalmente, ¿no? Y como artista tener muy a flor de piel tus emociones. Creo que para ambas disciplinas, tanto para la escritura como para la interpretación, es muy importante estar a flor de piel a nivel emocional. Entonces, por eso me gusta compaginarlas. Sí. Oh, pues me parece maravillosísimo. ¿Próximos proyectos? Pues estoy terminando de escribir una segunda novela con un corte pues muy, muy feminista, y eso en cuanto a escritura, la terminé durante el confinamiento además, me vino bien para esto. El confinamiento para los procesos creativos fue bastante bien, incluso la gente así que confesaba, bueno, me costó porque estaba un poco atascada, pero luego
tienes tanto tiempo, claro. ¿Sabes? Este punto de inflexión que al final te hace hacer, sí, ese, que por lo menos tiempo sacas, ¿no? Sí, sí, ese cortar con el ritmo este, ¿no? Que nos obliga a tener mucha velocidad en todo lo que hacemos y poco tiempo para la reflexión, pues a veces no nos permite ser creativos y sin embargo aquí sí que para una parte del proceso creativo, quizás para la de conectar las ideas y tal, ahí me he sentido bastante bloqueada, porque lógicamente te encierras, te aíslas del mundo, entonces aquí es muy muy difícil que surja esa energía de conexión de ideas, ¿no? Claro. Pero sí que para otra parte de depurar y ser más analítica sí que me ha servido. Y en el ámbito audiovisual, pues sigo formándome con mi querido Tato, que es mi profe, le mandamos desde aquí un saludo a Fernando Tato. Un saludo enorme, que es su profe y es uno de nuestros elegantes. Y además, este año, como no se pudo hacer la gala de los premios elegantes, es de los que va a tener reinado doble, ¿no? O sea, qué suerte. Va a doblar el tiempo del reinado. Es que es muy elegante. O sea, es muy elegante y fíjate, ya se lo hemos doblado. Sí, pues genial. Y sí, nada, continuando con formación y con algunos proyectos ahí en la recámara de audiovisual, esperando a que se reinicie toda la actividad también y podamos empezar a trabajar. Bueno, yo creo que igual que ya estamos en el momento ferias, yo creo que en el mundo audiovisual también estamos reiniciando poco a poco, ya se están haciendo rodajes otra vez, sí. Así que seguro que dentro de poco ya no podemos ni llamarte para venir al Chester porque estarás liadísima. Seguro que siempre encuentro el hueco porque me gusta mucho estar aquí. Pues Elba, encantadísima de que hayas venido, además tan bien acompañada con estos libros, porque además no es que sean el mismo, portadas diferentes, porque además, como Elba lo hace a lo grande, presento en pandemia y lo hago con editorial gallega y con editorial catalana, sí. Para sacarlo en lengua española, o sea, sí. Qué maravilloso. Sí, he tenido la suerte de estar acompañada por estas dos grandes editoriales, por Xerais y por Carena, en una primera novela, o sea que no puedo estar más feliz. Sí. Bueno, pues tiene un reto por delante, porque ya después de venir así, vendrás, pero no sé si tan bien acompañada, lo veremos. Elba, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo Chester. Gracias a vosotros, encantada. Y a nosotros nos toca ya ver qué nos trae Natalia Alcaide con la mirada de Natalia, que siempre resulta muy sorprendente. El mundo de Natalia, con su particular mirada para traernos muchísimas cosas. Y si Natalia es too much todos los días del año, hoy es mega too much, aunque solo sea por esos pendientes. Entro con una luz así a raudales. ¿Qué te parece mi color? Así discreto. ¿Cómo soy yo? Sí, sí, sí. Es muy tú. Sí, sí. Sí, me sí. Identifico. A mí yo como estos colores, así, además en monoblog, yo me identifico totalmente. O sea, es lo que se espera de mí. También en negro alguna vez. Hoy estaba negra. Pero así, hay momentos que te apetece ya y me pongo negra, pero vestirse de colores parece que me dulcifica un poco a mí. Sí, bueno, siempre decimos que el color influye muchísimo, influye en el color que te rodea, de eso seguro que nos cuenta mucho más Juan Morandeira en su Zoom Style, que habla de deco, pero también en cómo te vistes. Hoy estoy así como muy de rojo, muy animosa, muy de claros, y otro día ya nos pasamos al negro. Y además es un tema de conversación, sí. Cuando la gente te ve ese color, hoy debe estar contentísima, y yo sí, y empezamos el debate, pues sí, el color me da autoafirmación, confianza, etcétera, etcétera. Entonces ya empezamos ahí de cháchara y todo el rato que tú quieras. Pero si vas de negro y dices, ¿qué te pasó? Es verdad. ¿Qué te pasó? Oh, ¿y tú de negro? ¿Y tú de negro? ¿Y tú de negro? ¿Qué te lo digan a ti? Igual. Bueno, pues toca hablar de tendencias y ver cuáles nos trae hoy Natalia. ¿Qué has seleccionado para nosotros? Te traigo una que es, bueno, que va a salir de las plazas de toros, porque su nombre es La Torera. Entonces vamos a vestirnos de luces. En esta ocasión he cogido esta foto como primera de entrada, porque aquí vistes de luces, ¿no? Las toreras me encantan. Esta temporada es de tendencia. Siempre hay que tener una torera en el armario porque vuelve sí o sí, ya lo sabes. Pero bueno, ni bolero, ni americanas XXL, ni bomber, ni nada. La torera por excelencia es too much. O sea, en este caso,
¿cómo lidiar con ella? Porque es un poco difícil de poner, no todo vale, pues, a lo mejor la gente solamente lo usa con vestidos o así, es un poco difícil porque es una cuestión de proporciones, ¿no? Por ejemplo, en las temporadas pasadas, en las Semanas de la Moda, cuando la gente lo hacía presencial, veíamos el street style de la calle donde era, bueno, una barbaridad de toreras. En este, con este estilo, con este tipo de pantalones muy subidos, suele ser las personas que tienen la pierna muy larga, pero es que ahora ya la cuestión de proporciones da igual, es el conjunto como te siente bien, ¿no? Su tutura, pues a mí me gustan las clásicas, ¿no? El hombre en su sitio, pero también me gusta este estilo como si fuera una Balmain exagerada, que me parece, bueno, es fascinante. Marcar los hombros es el secreto, ¿no? Hay gente que le gusta más la tendencia del minimalismo, pero yo, a mí me gusta más así, con una estructura más geométrica, muy abierta, no llevarla nunca cerrada, y en este caso con reflejos de lentejuelas, pues ya para una noche, es que es, vamos, es que es el muy, 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 muy tú y yo, vamos. Sí, una noche loca, y lo que decía, para que ya le da ese contrapunto al pantalón vaquero, al jean, absolutamente. Claro, fue una época en las toreras donde empezaron a verse aquí en España, sobre todo esos vídeos de los 80 de Madonna, cuando había contratado en Zaragoza para ser su también en la misma época, ¿no? De Rebel Heart, donde había sido un bombazo, que había un taller en Zaragoza, las había encargado para todo su séquito, pues nos atrevimos, conjunto con Mecano, pues usar esa chaqueta que a lo mejor era más las toreritas de las niñas pequeñas, etcétera, etcétera. En la siguiente diapositiva vemos cómo es la torera más renovada, más clásica de estos nuevos diseñadores. En este caso, pues hay varios que lo han hecho así. Esta es una inspiración muy bonita que le acopla, pues, la parte de abajo como si fuera otra chaqueta, pero en realidad son dos piezas. Por ejemplo, Ricardo Tisci, pues la termina como esta, para una firma Burberry, como si fuera un smoking. Para Celine, por ejemplo, las hacen pues con el pespunte muy marcado, muy para que sea más como esta, por ejemplo, esta de Celine, el pespunte muy marcado, muy artesanal, muy brocado, o sea, muy inspiración. ¿Tú te imaginas esta foto muy setentera? La otra muy ochentera y era un boom, y esta es muy setentera. Y también lo es. Y también, sí, tú también. Imagínate a Jane Fonda, es la época de Jane Fonda, y este estilo de ropa que la veo tan actual que yo me parece esto maravillosa. Tanto Isabel Marant como Celine han conseguido esta imagen alucinante. Hay otra de las diapositivas que, bueno, no las traje hoy, pero que a mí me parecía maravillosa también, de Alexander McQueen, que también hace ese estilo, sí, es de esas toreras y tal. Hay alguna marca aquí en España más clásica, pero ya se fija más en lo artesanal, ¿no? ¿Sabes? Porque ya lo tenemos mucho más, más para la parte del sur de España, que utilizan eso, porque es una versión más ponible para la calle de las toreras, de las plazas de toros, de los toreros de toda la vida. O sea que hay que vestirse de luces. Hay una reina indiscutible, que no se acuerda de Lady Di, que una de las toreras maravillosas que más virales, podríamos decir ahora, en aquella época no, pero que muchas novias, inclusive muchos trajes de ceremonia, pues se han apostado por esa tendencia que era maravillosa. Me acuerdo cuando ella pues sacó este vestido de novia, bueno, de que parecía un traje de ceremonia con esta torera de perlas y tal, pues la llevó y fue, bueno, en todas las portadas. Se le conoce como la chaqueta Elvis, porque si te fijas esos cuellos así tan levantados, no se acuerda cómo iba Elvis con eso. Entonces ella, por ejemplo, siempre la tenía, la guardó en su armario y le puso el nombre de la chaqueta. Pasarme la chaqueta Elvis para colocármela, ¿no? Este vestido fue del 78 y fue subastado en Christie en 1997. Alcanzó una cifra astronómica, que bueno, que yo ya suelo decir, voy a guardar todas las cosas que tenemos, que nunca se sabe, que podemos subastar, a ver si alguien las quiere. Pero bueno, yo creo que terminando así con la torera, que es una prenda que me parece fascinante, y con una mujer como ella, como tan exquisita en la moda. Después las demás que vienen detrás ahí de la parte de Inglaterra no me acaban a mí de convencer, son muy sosas. ¿No te parece? Como me parece, Lady, no. Me parece. Bueno, yo creo que también es verdad que era otra época. Ahora todo lo tenemos muy expuesto ya en redes sociales y también en un mundo mucho más globalizado. En la época de Lady Di, sí. Bueno, la moda inglesa, cuando iban como tres pasos por delante del resto. Sí, pero las representantes de la realeza, a no ser la reina Isabel, que a mí me parece, bueno, un puntazo, el monocolor, esos bolsos, esos casquetes, que al final que todo lo ha llevado ella primero antes que lo salga a la pasarela, pero después vino ella y creo que no tiene sucesora por ahora,
porque ¿tú crees, pensábamos que era Sunset, pero como ya se ha ido, ¿no? Se ha ido a hacer las Américas, pues ya no, ha renunciado a todo, ya no. Meghan tenía pinta. Pero se lo ha llevado para allá. Y creo, según me han dicho ahí, cuenta la leyenda, que tiene aspiraciones presidenciales. Entonces, claro, el reinado aquí europeo le quedaba muy corto. Yo creo que muy corto y muy anacrónico ya para una modernez como ella. Bueno, más tendencias que siempre vuelven los prints. En punto animal y nos hemos ido a la cebra directamente. Sí, la cebra directamente. Yo he traído esta foto porque me parece, bueno, para que veáis lo que es la otra parte, no es una cebra, pero es un leopardo, pero es que a mí la cebra todavía no. No me acaba de convencer. Me gusta el blanco y negro, el binomio, así con lunares. Me parece una foto muy bonita, pues mucha extravagancia, muy too much, pero es que a mí lo de cebra me gusta pinceladas muy cortas. No lo llevo, mira, yo que con la atrevida que soy, pues en un cinturón, en un pantalón, una bailarina, alguna camiseta así muy ligera, pero no me acaba de convencer. Yo es que soy más felina, más de leopardos, más de león, más de tigres, eso, más este tono amarillo dorado me gusta. Yo soy más mucho de reptil. Soy más de serpientilla, más de serpientilla. También, pero estamos hablando del estampado, esto de los animales sobre tierra. Bueno, también las serpientes también, pero más selváticos. A mí es que no me acaba de convencer. Está ahí, sigue viniendo una tras otra. En este año viene con grandes dosis, yo la regalo. No me apetece nada, pero hay que decirlo también. Que sepáis que se lleva, pero que ya no se lo va a poner. Yo me lo voy a poner así, a lo mejor así, una cosita así suelta nada más, por cambiar nada más, pero no le tengo mucha gracia. Bueno, y otra de las claves de estilo para esta temporada son... Aparta el pelo, venga, vamos a estar... Los pendientes, que me gusta mucho como lo has titulado, que ha puesto pendientes en caída libre. Exacto, si vamos a caer, vamos a caer bien. Está en perspectiva, se lleva esto, máximo, o sea, pendientes como si fuera el exceso barroquismo, en colores, que marquen la cara, es decir, no llevar nada más que lo pueda perjudicar, nada que quite la visión a este punto que es tan importante como los pendientes. Aparecen en el joyero veraniego, pero yo creo que este invierno, con otro tipo de incrustaciones, a lo mejor no de tela, como lo llamamos nosotros, de colores, de cordones, sino con otros materiales más rígidos, que los haga más para el invierno, pues es lo que se lleva. Y eso sí, por favor, renunciar a la discreción. No es que me pongo este, no será demasiado. Fíjate qué movimiento. Ya marca, no necesitamos collares, no necesitamos nada más. Esto enmarca tu cara. O sea, no puede ser el exceso barroco y en caída libre. Y con vestidos de tirantes, con escote, con lo que queráis. Estamos en verano, ¿no? Aunque no lo parezca, claro. Lo parece a ratos, lo parece a ratos. Cuando pierdo el paraguas, solo por la mañana le pierdo el paraguas, digo, me doy cuenta que en verano tengo que comprar otro. Eso es lo que me pasa. Y tenemos también las chanclas, que también son el must have del verano. ¿Quién nos iba a decir otra vez? Que nos vamos a tirar en plancha todo el día. A ver, es reinventar los clásicos. Esto es un clásico. Todo el mundo tenía estas típicas chanclas de piscina, las de gimnasio, las de ir a dar una vueltita al chiringuito y te ponía las típicas, las deportivas. Bueno, pues ahora superan totalmente el look sport de cualquier pasarela. Lo hemos visto en pasarela con calcetines tie-dye, con calcetines blancos, tal cual guiri playero, que nos hemos reído. ¿Cuánto nos hemos reído en las chanclas con calcetines? Y ahora nos lo tenemos que tragar. Bueno, a mí ha sido verlas, y le voy a mandar un beso enorme desde aquí a mi excompañero Carlos Roma, porque fue verlas y acordarme de él con esas chanclas deportivas y tal. Lo que pasa es que yo, para mí, mi concepto de chancla nunca es esa. Mi concepto de chancla siempre es la flip-flop. Claro, la flip-flop. Claro, de toda la vida. Las hawaianas. También, pero sí, es que, claro, esa hawaiana fue muy famosa en su momento, pero es que ahora en la pasarela, tanto chicos y chicas las hay en versión de piel, en versión más con más joya, etcétera, etcétera, pues... Pero es que ahora viene la deportiva que dices, no, esa no me la voy a poner, pues no, después está el modelo más sofisticado, que ahí está, que en la siguiente diapositiva, pues ya que quieres ir de chanclas y de pala, en plancha, que ya te vas a dar, pues este estilo pues también le puedes marcar un poco la diferencia, pues hay todas las marcas, todas las firmas, tienes desde la más pequeña hasta la más grande, pues están siguiendo la tendencia de las pasarelas, o sea que desde aquí apuntaros a la comodidad sí o sí. Comodidad sí o sí, y accesorios que no falten nunca, porque son el complemento perfecto. Nada, sencillez, pureza. Pasamos del barroquismo
a la sencillez. ¿Quién no le gusta esta caracola? Mira, pues es simple, es una pulsera de caracolas que hacíamos nosotros cuando éramos pequeñas, pero ahora resulta que Prada lo ha sacado. Y dijo, uff, estamos de Prada. Este ha sido copiado, este complemento, en todas las firmas. Por eso he traído una línea básica para que os deis cuenta. El collar de conchas, que seguramente rebuscáis en vuestro cajón y algo habrá, o en la artesanía. Y si no, visita la isla de Atocha. Exacto. La isla de Atocha, que las señoras allí te venden las rosiñas del amor. Exacto. Que me encanta. Y esto, por ejemplo, es como un sustituto a la perla clásica. Pues es la concha, pues es sofisticado, es femenino. Bueno, pues es un sustituto, le da como un aspecto más veraniego a los atuendos y te evoca como una tranquilidad. Estás en el mar, cuando podemos estar, a ver si podemos prontito, en el mar, pues con una concha, una pulserita, una tobillera, lo que sea. Y después para las noches de verano, que a ver si también, o sea, estoy soñando demasiado, yo creo. Y que conste, que te lo juro, me estaba riendo porque cuando empezó a hablar y dijo que a ver, cuando estemos en el mar con... Y pensé que ibas a decir como una copa de ron miel, estaba... directamente sí. Pensando hombre, en eso. Yo ya lo asocio, pero a lo mejor decirlo así públicamente no se miran, pero esta mujer, pues no, con un zumito de frutas también puede ser el caso, porque estamos con la tendencia natural, ¿no? El healthy y todo eso, pues la conchita, elementos orgánicos y tal, pero después así cuando nos vea nadie, pues un roncito, y si os ven también, un roncito, que sienta muy bien. Y terminamos ya con el mono que domina la calle. Domina la calle, vuelve otra vez. Pensábamos que había quedado ahí relegado ya el otoño, pero claro, vuelve otra vez. Hoy por la mañana yo he llevado un mono, iba comodísima, estupenda y practiquísima, que nos abriga en el norte. También es conocido como el boiler suit y tiene una inspiración, ya sabéis que lo hemos hablado muchas veces, a los monos de trabajo toda la vida. ¿Os acordáis de cada vez que ves a un sitio el mono de obrero que es muy versátil, ¿no? Y es muy, muy, muy estiloso. En este caso lo lleva con la tendencia del momento, que son los bolsos de Bottega Veneta, pues extra largos, grandes, que yo creo que la chica con lo mona que es cabe en el bolso. Nosotros a lo mejor no podríamos. Y hay otros monos también que tienen una diferenciación, que es el mono cargo. En este caso, por ejemplo, lo lleva con una gabardina, es el mono cargo, que tiene grandes bolsillos, grandes solapas, o sea, grande todo, conseguir como un look así muy desenfadado y con el puño. Después está el look sastre, que todo el mundo ya lo conoce, que es el tradicional, que parece que es dos piezas, pero es en una solamente, y que marca muchísimo la cintura, pues con un gran lazo, como si fuera un superpuesto. Y también está el típico mono, que es el de la gente más joven, que es el típico como de esquí, que no tiene forma ninguna, que es mucho más recto, que es inspiración total de nieve y tiene los detalles y el pelo que también son muy, muy too much, sobre todo para esta temporada que, bueno, que siguen viniendo en modo verano, lo hay en versión más corta, con la manga corta, etcétera, etcétera, pero el mono sigue viniendo. Y para la temporada que viene, ya sabemos que a ti no te gusta, va a seguir viniendo, voy a seguir hablando de los monos. O sea que prepárate para comprar uno. Ay, pues tendré que prepararme, a ver si ya me voy acostumbrando el ojo para cuando llegue el momento. Y seguimos hablando de expertas compradoras. Mira, de verdad. ¿Hay alguien más experta compradora que tú? Ay, Dios mío, pobrecita de mí, si soy aspiracional nada más. Mira, esta mujer es maravillosa. Yo creo que no la conocía mucha gente en el mundo de la moda, por supuesto, que quien no conoce a Tiffany Su, es la experta compradora. Yo creo que todas las mujeres nos hubiera gustado tener esta profesión, si existiera en su momento, ahora a las típicas personal shopper que era de antes, ahora es ella, Tiffany Su, pues es está considerada la mejor compradora del mundo. A ver, ¿cómo empezó? Pues es una mujer, ya la ves que es muy joven, pero tiene un gusto estético extraordinario. Ella es la compradora de la plataforma Maiteresa, si no conocéis la plataforma Maiteresa, que empezó en el 2005, era una tienda Maiteresa que estaba en Alemania, que vendía piezas de distintos diseñadores, que tuvo un éxito terrible. Entonces, que hizo una plataforma online y necesitaba unas personas, un equipo, que ella tiene un equipazo tremendo, que compraran y que para suministrar a esa tienda más su venta online. Lleva 200 firmas, imagínate el lujo más alto de todos, y ella es la que se encarga de elegir lo que tú vas a poner en la temporada siguiente. Sí, sí, así te lo digo. Si ella elige Bottega y Veneta, o sea, se va a poner. Después hay otras firmas que lo imitan, que ya sabéis cómo es todo, y todas las marcas del mundo lo han hecho. Esta mujer es taiwanesa
pero ha vivido y se ha formado en Londres, como no, con esa visión que tú bien conoces, que Londres es maravilloso, y esta sí que es una influencer de verdad. Cuando me dicen la palabra influencer, digo, pero ¿qué influencer es? Esta es una influencer de verdad. Hay que fijarnos en ese tipo de mujeres que llevan, eligen las tendencias, llevan las tendencias, las hacen muy ponibles y te dicen, yo soy la reina del street style, pero aparte soy compradora, fíjate de mi gusto, ¿no? Ella es maravillosa, es muy sencilla. Yo diría que es una de las mujeres con más estilo que existen. Fíjate que es difícil de tal. Cuando se llevaba el flúor, ya lo llevaba ella en todas las pasarelas. Es la típica que entra en un sitio y todo el mundo le abre las puertas porque sabemos que su palabra es ley, ¿no? Entonces está en el front row de todos los desfiles. Está considerada como su opinión. Muchos diseñadores le preguntan, incluso antes de presentar las cosas. May Teresa es una de las plataformas que más venden. ¿Y qué es lo que hace una compradora, bueno, una diseñadora captadora de compras? Pues estar, como dice ella, trabajar desde las 7 de la mañana, llegar al hotel a las 12 de la noche, seguir con un equipo de 12 y 14 personas para seguir trabajando y vivir y no tener vida privada. Es verdad, es que todo el día comprando nos haría mucha ilusión un día, dos días, pero después acabaríamos locos. Es sencilla. Todas estas personas, yo me fijo sobre todo en que siempre llevan el mismo corte de pelo. Estas grandes de la moda, por ejemplo, sí. Es siempre las identificas porque bueno, siempre es una buena reflexión el pelo. Bueno, me refiero que es esa imagen, yo creo que lo hacen para que realmente destaque la ropa, porque siempre tienen todas las grandes editoras de moda, las identificamos por sus grandes grafos y siempre su mismo pelo, ¿no? En este caso, Tiffany Tzu es igual. Tú la ves en cualquier sitio, es el mismo pelo, el mismo maquillaje y lo que cambia es el estilismo. Cuando va a trabajar dice, yo preparo en una maleta que hay, me voy una semana, prepara 10 conjuntos, imaginaros, con sus 10 pares de zapatos distintos y solo 3 conjuntos de noche. 3, o sea, imagínate cómo va ese equipaje cuando va de viaje. Bueno, es una, lo que más le gusta es descubrir cosas, viajar por el mundo. Dicen las malas lenguas, que aparte de París y Londres también la han visto por Malasaña. Yo, si vais a Madrid, vais a Malasaña y veis una chica así bajita, muy estilosa, fijaros bien porque a lo mejor es Tiffany Tzu, porque no la reconocéis a lo mejor si no veis la foto, no la identificáis. Pero si va por Malasaña, avisarme a mí que voy corriendo tras ella para ver si necesita un ayudante. Para ver, claro. Para comprar. Además es una mujer que tiene una gran influencia, tiene un perfil de Instagram de 170.000 seguidores reales, porque ahora hay que apuntillar, sí, ¿no? Y que acumula en su perfil imágenes inspiracionales. El caso que siempre sale ella, no sale nunca May Teresa, sino ella con la ropa de May Teresa. O sea, es la mejor publicidad que puede hacer para su profesión. Bueno, yo creo que es creativa, maravillosa, inteligente, joven. Y hay algo que quiero decir, que me siento muy orgullosa. Yo sé que es una tontería, pero pues yo hablé de ella, a lo mejor, en mi Instagram y la etiqueté. Y ella me puso en su perfil de stories. Y tú sabes, mira tú lo que estábamos hablando, una conversación de adolescentes. He salido en sus stories. Pero que Tiffany Tzu me haya puesto en sus stories para que sus 170 millones de seguidores me conozcan, ha sido, a esos 10 segundos ha sido maravilloso. Hombre, me he sentido, claro. En ese momento ella ha pensado, ha leído mi nombre. Y digo, bueno, pues ahora para decirle, mira, que nos escuches, que vamos a hablar de ti en las noches de Ana también. Céntrate, Malasaña. En Malasaña quiero verte. Sí. Bueno, y acabamos ya como siempre con un libro, como casi siempre, con como un casi libro. Siempre, sí. El que nos traes hoy no podía ser más chulo porque habla de Avedon. Es que siempre el problema es como un círculo que siempre me lleva a Richard Avedon. En este caso es un ayudante de él que escribió escenas y que es Gideon Levin, que trabajó mucho tiempo con estos grandes, ¿no? Entonces, es como siempre hay alguien, otra voz, que se nutre, que siempre se cuenta, que se dice. Entonces, no hay mejor backstage que las entretelas de los posados de los fotógrafos. Esos backstage donde se cuece todo, donde están las mejores fotografías, las tomas falsas, como se le llama ahora, pero en ese momento eran las fotos desechables. Esto es lo que recopila todo este libro a través de los ojos de un ayudante que estuvo con él, la química con la con quien trabajaba, esos descansos, esos comiendo el bocadillo, tirados en el suelo, que eso es lo que realmente es lo bonito de esta profesión, ¿no? Y todo a base de fotografías. Ahora tendríamos vídeos, tendríamos el QR para enseñarnos cómo funcionan las cosas, cómo hacemos en Martes de Galicia.
Pero es que en aquella época lo que tenías es pues una concatenación de fotos donde te recordabas todo lo que había vivido, ¿no? Entonces es un libro que me parece muy interesante porque realmente es la época dorada de los grandes fotógrafos, esos trabajos bien hechos que sin Photoshop, otro tipo de mujeres maravillosas que seguían a estos grandes de la fotografía, que los eran considerados como se deben de conseguir, ¿no? Que ahora todo el mundo somos unos fotógrafos y no tenemos ni idea de nada. Entonces, para eso todo siempre hay que profesionalizar las cosas. Entonces, la relación que tuvo con todas sus actrices que al final y todas sus modelos que fueron amigas y vista desde un compañero de trabajo. Entonces, siempre es bonito que otra persona diga pues qué bueno era Avedon a través del trabajo que yo he hecho con él siempre. O sea, que me parecen son libros, no son muy comunes, pero son muy bonitos y muy distintos y yo creo que son muy entrañables. Y siempre reviviendo épocas pasadas. ¡Qué mayor soy! Libros maravillosos que siempre nos descubre para nosotros Natalia Caide y con el que hoy además acabamos ya la sección. Encantadísima de tenerte aquí. Tú echa el pelo para atrás que vea que tengamos las pendientes que no las ponemos. Sí. Aunque sí. Ya no hace falta echar demasiado el pelo porque ya los pendientes sobresalen. Claro, es caída libre, pero bueno, ahora sí para que nos lo vean así de todo. Bueno, pues caída libre total en estos pendientes que tiene Natalia. Y vamos a ver con qué nos sorprende hoy Juan Morán de Ira, que también trae siempre cosas súper interesantes a su Zoom Style. Tiempo para hablar con Juan Morán de Ira y su Zoom Style de todas las cosas que hay en tendencias, decoración, viajes y muchísimas cosas más. Juan Morán de Ira, marinero a tope hoy. Marinero de luces, ¿no? Luces Natalia, tú marinero. Ya, es verdad. Que ella estuvo hablando ahí de las toreras que se llevaban en los 80. Sí, ya estamos en verano, ¿no? Eso parece. Yo me quedo muchísimo, bueno, es verdad que aquí en Santiago estuvo haciendo una semana, arrancó la semana muy bien y luego se fue deteriorando un poquito. Y en ese cambio de julio, con una imagen de un amigo mío que puso una foto de Julio Iglesias en su Instagram y dijo, bienvenido Julio, que creo que es el que vamos a ver este año, pues algo así, algo así. Pero en julio estamos, mes de verano. Ya. Exactamente, yo dije, estamos en verano, pues nada, nos ponemos ya con una rayita. En verano siempre se pone, o sea, horizontal, vertical, en chaqueta, lo que sea. Siempre tienes una rayita por ahí. Entonces dije, venga, vamos a empezar el verano ya con raya de marinero. Bueno, es el look marinero es el look del verano por excelencia. Sí, nos gusta o no, ¿eh? Nos gusta o no, sí. Pero sí, es por excelencia. Hay quien lo llama más rancio, otro más moderno, otro un poquito más pijo, pero una rayita marinera siempre bueno, tiene que haber en el armario. Tú, por supuesto, es súper tendencia, ya lo digo yo. Bueno, pues hoy en Deco empezamos hablando de ya no al cristal. Bueno, de momento aún no podemos decir que no. Estamos en ello. O sea, tenemos un científico sueco que se llama Lars Berglund, que está trabajando y acaba de descubrir, por decirlo de alguna forma, ¿no?, la madera transparente. Esto es revolución, pero bestial. Es como, no sé, como un elemento constructivo del futuro. Tú imagínate que la fisonomía de nuestras calles puede cambiar totalmente, porque desaparecerían los cristales, ¿no? Y de repente verías madera transparente, que es como algo muy, muy, muy especial. Sí es verdad que está en ese proceso aún. Este científico sueco empezó en el 2016 con este proyecto, ¿no? Y al principio, bueno, la gente se reía de él. O sea, ¿cómo vas a conseguir que la madera sea transparente? O sea, es como que no, como que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero él ha estado ahí trabajando y ya lo ha conseguido, ya la hay, ¿no? Y lo ha hecho, pues, de una forma, aquí vemos en las imágenes, aún no hemos conseguido la nitidez total, ¿no? Ahí tenemos como lo que es la madera trabajada y luego ya con este efecto cristal. Aún no hemos conseguido que sea transparente de todo, pero ya está casi en el punto. ¿Y cómo ha hecho esto? Pues ha cogido y la lignita, que es un elemento que tiene la madera, se la ha quitado al árbol. Esta lignita es la que le da la rigidez y la que hace a la madera opaca. Entonces, al quitarle esto, realmente la madera queda sin rigidez y ya no es opaca, ¿no? Entonces, le ha metido un polímero transparente y es lo que ha conseguido, que de repente la madera pasa a ser pues transparente. ¿Cuántas ventajas tiene esto? Bueno,
vamos, no te lo puedo ni enumerar, porque son increíbles. Quiero decir, desde que es biodegradable, porque la madera es biodegradable, desde que la madera coge el calor, lo chupa. Por ejemplo, estas casas que vemos, o áticos maravillosos, que son todos de cristal, eso al final lo que hace es un efecto invernadero que dentro hace un calor horrible, sí, ¿no? O nos pasa a todos en el coche, ¿no? Que dejas el coche aparcado, ¿no? Y el cristal, bueno, pues en las casas, claro, eso genera un gasto de aire acondicionado y demás bestial, ¿no? Entonces, con esta madera no pasa esto, ¿no? Simplemente la madera chupa el calor, pero no hace el efecto lupa y el efecto invernadero hacia adentro, con lo cual, pues estamos generando ahí un ahorro energético muy importante, ¿no? Para mí es el material del futuro, y a mí me cuesta imaginar, ¿no? Ahora nosotros vamos por la calle y vemos paredes y cristal, paredes y cristal, paredes y cristal. Luego vamos a ver paredes uniformes donde una parte es transparente, ¿no? Y que aparte que podemos jugar con ella para que en determinados momentos sea más transparente, menos transparente, pase la luz, no pase la luz. Entonces, bueno, es lo que te decía, ¿no? Que la fisonomía de las ciudades, una vez que esto esté, pues va a cambiar mucho. Sí es verdad que Lars Berglund estima que hasta dentro de 5 años no tendrá una aplicación directa y que no lo podremos ver realmente. Él ya tiene sus pruebas, ya se ve que funciona y demás. Entonces, bueno, pues realmente pues me parece algo realmente innovador, distinto, y que en el futuro va a ser algo que nos va a traer una fisonomía distinta de las ciudades, que no es una broma, es una cara distinta. Estamos en verano, decíamos al empezar, y vienen también nuevas tendencias de decoración para el verano. Pues sí, vamos a nombrar 3 puntos que nos harían refrescar un poco nuestra decoración, interiorismo, nuestros pequeños detalles, ¿no? Y que nos van a dar ese punto fresco y cálido de lo que es el verano, ¿no? Y vamos a empezar por una de ellas, a mí es de las que más me gusta, sinceramente, ¿no? Y son las fibras naturales, como el bambú, el mimbre o el ratán. Yo es que la recuerdo de siempre, ¿no? Y tiene un punto que me gusta, que lo veo como natural, como hecho a mano, como tradicional, como de siempre, ¿no? Y hace muchos años que se había perdido. Yo me acuerdo de ver en alguna casa, hace muchos años cuando yo era pequeño, pues muebles de este tipo, cabeceros y cosas, sillas, ¿no? Y entonces eso como que desapareció, ¿no? Entonces ha vuelto con toda la fuerza del mundo, de una forma exagerada, y tenemos que tener algo de esto, sea una lámpara, sea una silla, sea un cabecero, cualquiera de esas cosas nos da un punto fresco, nos da un punto natural. También, como ves, estamos hablando ahora siempre del hecho a mano. El tema de la artesanía es algo que se ha puesto de moda, ¿no? O sea, es como una necesidad, ¿no? Que las cosas tengan, para mí tienen ángel las cosas que están hechas a mano, ¿no? Tienen esa parte que no la puedes valorar en cualquier otra pieza, ¿no? Entonces, toda esta artesanía a mí me encanta. Y lo que es el bambú y el mimbre, siempre que sea hecha a mano, pues tal. Me gusta menos este ratán, que no es ratán, que lo venden como ratán y que al final es un rollo plastiqueiro que creo que no aporta absolutamente nada, ¿no? Simplemente una similitud, pero que no... Bueno, al final es plástico trenzado, tampoco... Exactamente, no es nada, ¿no? Pero como vimos ahora, pues un banquito, como acabamos de ver, una lamparita en una esquina, ¿sabes? Una mesita, da un rollo muy fresco, aunque sea una casa interior, no tiene por qué ser exterior, da un rollo muy fresco y le da un punto muy natural. Yo el otro día entraba en una habitación que acabamos de decorar y era muy sencillita, pero llevaba un cabecero hecho especialmente en ratán, hecho a mano y demás, y oye, el efecto que da, ¿sabes? Ver ese cabecero hecho a mano, natural, imperfecto, ¿no? Lo que más me gusta es que se está empezando a valorar de verdad la imperfección, no lo hecho en una máquina perfecto, sino lo hecho por nosotros, a mano, y que tiene otro valor, obviamente, y que también hay que saber darle su precio, porque no es lo mismo una máquina que hace 100 que una persona que hace uno cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esta tendencia me parece fantástica y tenemos que buscar algo por ahí, un cestito, cualquier cosa. Qué lástima no pillar el Zumolandia deshaciéndose. Zumolandia, Dios mío. Zumolandia. Lo tenía todo. Lo tenía todo. Lo tenía lástima, todo. Las separaciones de bambú, las sillas, las mesas, todo, la barra. Todo. Estaría de plena moda ahora mismo. O sea, bueno, por ahí se está tirando en todo lo que es decoración, o sea que ahí vamos.
Bueno, y más tendencias, otra pincelada. Pues mira, un color que no es nuevo del todo, pero sí es nuevo. Bueno, hace poco decíamos que el rosa era de New Black, y sigue siendo, y sigue estando ahí, y cada vez con un matiz distinto, pero sigue siendo también una tendencia. Entonces, para este verano está como tendencia el Pink Oyster. ¿Vale? Es este color que es rosa, pero no es rosa, y es una mezcla de el rosado y el anaranjado. No es ni rosa ni naranja, rosado y anaranjado. Cuando juntamos esos dos colores nos da este color de fondo que vemos, y que lo veis ahí combinado pues en la pared, en esas farrapeiras que hay ahí encima dobladitas, y que los veis cómo coordinan los colores, ¿no? con el limón, con el verde esmeralda. Es un poco como hacemos los decoradores cuando queremos montar un set. Juntamos colores, los vamos colocando, y cuando vemos que la composición funciona es cuando decimos, por aquí podemos tirar, ¿no? O ese sillón que tiene lo mismo, ese verde pues esmeralda, por decirlo de alguna forma, y sin embargo el resbaldo tiene este nuevo Pink Oyster, ¿no? Que es esta mezcla de estos dos colores. También es algo que te refresca, y volvemos a lo mismo, no tienes por qué pintar una pared si no es lo que quieres, pero cuatro cojines, una alfombra, un detallito, una lámpara, ¿sabes? En ese color, pues al final te refresca, no tiene que ser una lámpara cara, incluso puede ser una lámpara que tú compres y tú pintes y personalices, ¿no? Y para mí tiene más fuerza y más valor si tú la personalizas y la pintas que no comprada hecha, ¿no? Entonces, bueno, pues este color es otra pincelada que si queremos refrescar un poco nuestra casa o nuestro local o nuestra casita de verano, pues nos va a dar un punto de actualidad y de alegría y de tendencia, ¿no? Bueno, yo si la pintase no tendría valor, ya lo digo así, pero bueno. Bueno, es que las manualidades no son lo mío. Yo tengo, ¿sabes? A mí se me dan bien otras cosas, pero las manualidades no. ¿Y la tercera tendencia? Bueno, eso tendríamos que hacer una prueba. Yo conozco a mucha gente que me decía, no, es que yo no sirvo. Y luego lo pones, si es que una cuestión de paciencia, nada más, quiero decir, tienes un elemento que ya tiene su forma, no tienes que dársela tú, y con un pincelito pintar y seguir. O sea, es como el niño que está aprendiendo a, ¿sabes? Que sigue el rollo, pues lo mismo, tienes una lámpara que tiene su forma y tú con un pincel vas pintando. No es hacer la lámpara. Te reto a que lo hagamos alguna vez. Reto aceptado. Venga. Reto aceptado. Bueno, pues seguimos. Tercera tendencia para este verano que nos traes hoy. Pues es una tendencia que siempre también está un poco bailando por ahí, ¿no? Pero que este año ha cogido también mucha fuerza, ¿no? Y es de los estampados intensos, con fuerza y exagerados. Como vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Tanto en un puff, tanto en una vajilla, en un cojín, y como vemos ahí también en la ropa, porque un verano sin estampados no es verano. No es verano. Nos guste o no nos guste, yo no soy de estampados, sí que me gusta verlos, pero nunca me cuesta ponerlos. Tú tampoco eres de estampados. No. Que conste que luego me gustan y hay cosas que me encantan. Que conste que te gustan, y la semana pasada estabas guapísima con un estampado de Los Aires, que te quedaba bueno, pero increíble. Es que era tremendísimo estampado de Los Aires, o sea, maravilloso. Pero sé que no eres de estampados. Bueno, pues tendencia absoluta, un estampado en tu vida, sea en tu vestuario, sea en unos cojines, sea en un puff, sea en una alfombra, en cualquiera de esas cosas, y también con cualquiera de esos tres elementos que hablamos, nuestra casa de repente va a coger un subidón y va a coger una... Seguro que entras tú a casa de una amiga y dices cualquiera de esas cositas, cambiaste la decoración. Porque realmente, a veces, estos pequeños detalles hacen que cuando lleguemos, pues, de repente un color suba, no estamos acostumbrados a ese color en ese sitio y ya nos parece que se ha cambiado la casa. Entonces, bueno, es muy fácil renovar la casa con estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles. A veces parece que si no pintamos, no cambiamos. No, de verdad. Cambias la alfombra, cambias cuatro cojines, pones una lámpara pintada, cuatro cositas así y te da un ambiente totalmente distinto. Pues ya he tomado buenísima nota de todo para estas tendencias de verano y llévame a algún sitio. Te voy a llevar. Ahora que ya he cogido nota. Te voy a llevar. Yo ya sabes que he dicho que Galicia, España es lo máximo que nos podemos mover este año y que nos tenemos que ayudar y que la economía tiene que fluir por nosotros. Pero sí que te voy a llevar. Bueno, más que te voy a llevar, te voy a enseñar, porque aquí no podemos ir hasta el 2021. Y como va a ser complicado ir y tenemos que pedir ya vez, por decirlo de alguna forma, lo vamos a ir viendo para pedir vez. Entonces yo quedo más tranquilo porque sé que hasta el 2021, y malo será que en el 2021 no estemos ya viajando, ¿no? Entonces este año me quedo tranquilo, nos quedamos aquí
pero ya vamos echando un ojo para el 2021 y te voy a llevar a un sitio. Esta es la trampita de Juan, que me va a llevar a todos los sitios del mundo que luego nunca tienen plazas, son limitadísimos, no se puede ir. En este estamos a tiempo. Porque ya te digo, o sea, hasta el 2021 no funciona, como se podría decir, ¿no? Entonces, estamos a tiempo, con lo cual, vamos a verlo. Yo creo que te va a gustar. No, tampoco quiero pedir yo antes de saber si te gusta o no, pero luego al final si te gusta, pues lo vemos y mira. Oye, va a ser difícil superar a la Casa Barco de la semana pasada, uy, también te lo digo. ¿Eh? Uy. Uy. Esto tiene mucha tela, ¿eh? Tiene mucha tela. Vamos allá. Pues te voy a llevar ahí. Así. Así de principio no te dice mucho, ¿no? Así de principio, bueno, ya mira, nos pues, queda más a mano la Ribera Sacra. Pues sí, pero bueno, la riqueza que hay aquí, la Ribera Sacra es maravillosa, increíble, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la riqueza que hay aquí de fauna y flora, pues es distinta a la de Ribera Sacra y por exótica nos va a hacer un poquito más de chiste, ¿vale? Mira, lo que estábamos viendo es el río Sable. Este río está en el Parque Kruger, en Sudáfrica, ¿vale? Y es un parque impresionante, ¿no? Quizá uno de los mejores del mundo, ¿no? de este tipo de parques, ¿no? Y este parque estaba pues como a lo bruto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en 1927 hicieron un tren turístico para recaudar fondos para empezar a poner el parque en su sitio, como debería ser, y darle su contenido. Y ese puente que ves es donde ese tren turístico hacía la noche, porque era el único sitio donde estaban seguros la gente que iba en el tren, porque esto es una reserva natural donde está llena de todos los animales más feroces que te puedas imaginar. Entonces, en ese puente, justamente, es donde el tren paraba por la noche para poder dormir con tranquilidad, aun con sus vigilantes en los lados y demás, ¿no? Pues en ese puente, en el 2021, se va a inaugurar el Hotel Kruger Salati. Bueno, ya este punto de vista desde aquí me está chiflando. Claro, yo antes te enseñé el puente sin más. Ahora estás viendo ya, eso es el hotel que se va a hacer. ¿Ves esa piscina encima del río con cristal abajo, como flotando en la nada? Pues imagínate estar ahí en esa piscina y por debajo pasando cualquier tipo de animal que te puedas imaginar, porque es una reserva natural, es la más salvaje del mundo, ¿no? Y una de las más especiales. Bueno, pues en ese hotel van a construir, en este puente, perdón, van a construir este maravilloso hotel. Este maravilloso hotel son 13 vagones los que va a tener, y cada vagón va a tener dos habitaciones. Esas dos habitaciones van a tener esas vistas que tú estás viendo, día y noche. Imagínate estar ahí de noche, ¿no? En tu vagón, que es bueno, una habitación de mega hotel, viendo todo lo que es la fauna y todo lo que hay, ¿no? En esta súper reserva natural, ¿no? Van a ser 31 habitaciones, de las cuales 24 van a estar en los vagones realmente, ¿no? Y otras 7 van a estar fuera de los vagones, en una especie de poblado que van a hacer antes justo del puente, ¿no? Y cualquiera de ellas, pues tienen unas vistas maravillosas. Un lujo sencillo, fantástico, pero que es maravilloso y es algo especial, es algo que no está, no es un edificio que está en un sitio, sino es unos vagones encima de un puente estratégico donde dormían, ¿sabes? Entonces, bueno, es algo fantástico. Si en estas 7 habitaciones, que están pues antes del puente, pero justo pegados al puente, ahí pues ahí va a haber restaurante, va a haber, ¿qué sería esto? Va a haber su piscina, bueno, pues también una especie de poblado, ¿no? Y lo que me gusta también es que toda la decoración, ¿no? Va a ser decoración de artesanía y diseño africano, para darle realmente un contenido y que no sean unos vagones diseñados bonitos y sin más, ¿no? Sino que todo tenga algo que ver o con arte africano o con diseño africano, ¿sabes? O con una forma realmente que tenga que ver con la historia, con el parque y con todo eso, ¿no? Y bueno, hombre, ya tengo hasta el precio, incluso. Y no abre hasta el 2021, pero ya tenemos hasta el precio de la habitación. ¿En cuánto nos va a salir el caprichito? Pues mira,
así como curiosidad. Por día está sobre 500 euros. Bueno, pues no lo flipo. O sea, no es para todos los días. A ver, no es ni para todos los días ni para todos los públicos, exactamente, efectivamente. Exactamente. Pero bueno, para lo que es la historia, he visto cosas que me sorprendían más. Claro, a mí me parece que un viaje de este tipo, la experiencia que es un viaje de este tipo, ¿no? Que ya es algo especial, ¿no? Hacer un recorrido por un safari, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por toda esta zona maravillosa de este parque y luego quedarte a dormir en este hotel, ¿no? Donde por la noche vas a ver animales de un lado para el otro en una posición privilegiada y en un vagón, ¿sabes? Que es el auténtico y que es de 1950 el vagón, pues yo creo que hay que pagar una parte de experiencia, ¿no? Que realmente, sí. Bueno, pues obviamente no es para todos los bolsillos, pero no está nada mal, no está nada mal. No, de verdad que no, que me parece bastante aceptable, que a lo mejor uno no lo puede pagar, pero bueno, he visto cosas más disparatadas en hoteles de Madrid y al fin y al cabo estás en un hotel mucho más estándar. O sea, es lo que quiero decir, que es una experiencia que no tiene precio, ¿no? Y que bueno, que a veces hacemos cosas de vez en cuando en la vida, que a veces las haces una o dos veces, ¿no? Que te valen la pena, ¿no? Yo tengo claro que hay gente que lo que es este viaje podría ser la ilusión de su vida, ¿no? Y que a lo mejor ahorran durante una temporada para hacer una cosa de este tipo, ¿no? Y ver a toda la naturaleza, todos estos animales salvajes y que para ellos es algo pues como para otra persona pues ir a la luna, por ejemplo, ¿no? Es una experiencia maravillosa. Pues sí, bueno, pues este ya me lo tengo más que apuntado y... ¿Pero ha subido a la casa o se ha quedado debajo? Ay, es que la casa es que la quiero casa. También. La casa y el barco lo quiero, pero la casa y el barco lo veo como para temporada. Claro. Y esto lo veo como para hacer una semana estupenda, ¿no? Vamos a hacernos una semana ahí. Hasta Johannesburgo, ¿no? Y luego, porque tendríamos que ir de aquí a Johannesburgo y luego hay 5 horas en coche para llegar aquí. Pero bueno, bien, se puede. Bueno, llevar. Ya puestos a ir. Sí, ¿no? Ya puestos a ir. ¿Y estilismos para ir? Pues mira, ir? Hombre, esto es un safari, esto es como ir de safari, esto es selva, pues ¿por dónde vamos a ir? Pues vamos a ir por este momento, ¿no? Entonces, pues en este primer momento de llegada yo pues me veo con este rodito, ¿sabes? Un poco safari, con estos colores camel, ¿no? Algo como muy Memorias de África o alguna cosa de este tipo, ¿no? Pues bueno, un poco para la llegada y para situarme, ¿no? Y me veo con este Dolce, como he escogido toda la misma marca esta vez, uh-huh. Y me veo fenomenal. Luego ya para estar allí algún pequeño movimiento, ya digo, uff, igual hace mucho calor, necesito no manga, ¿no? Y entonces ya voy con algo un poquito, también en verdes, tostados verdes, ya ves que a mí me gusta integrar con el paisaje, sí, sí, y sí. Que, no, claro, ¿qué haces ahí de rojo pasión? Pues no. No, igual. El elefante o el otro, pues ya viene directo a ti y le estás estorbando, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir vestido también un poco acorde a donde estás, ¿no? Entonces no tienes que incomodar a nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues este en verdes que me parece maravilloso, que me gusta muchísimo, pues con su puntito, el chalequito metido por dentro, sin camiseta, sin nada, y esa manga así que me encanta, y por supuesto pues una gorrita, porque el sol ahí pues nos va a dar. Me han dicho que es mejor que nos vayamos en septiembre, que es el mejor mes, septiembre-octubre, del año que viene, el 21. Fíjate, a mí en septiembre me parece un mes estupendo para hacerte un viaje, septiembre-octubre. A mí es el que más me gusta. ¿Sí? Es que agosto está petado todo. A mí me gusta más junio. Junio, es que los días largos. Sí. Empieza el verano, vienes con el rollo de quitarte el musgo de todo el invierno. Junio a mí me parece un... Tienes toda la razón, pero para mí es muy pronto. Para mí junio es maravilloso. Claro. Tiene un problema y es que llegar hasta la Navidad luego cuesta mucho. Luego cuesta mucho. Eso es verdad. Pero como mes me parece... A mí es que si las ideal. Cojo las vacaciones en junio y luego julio, o sea, agosto, es como que, lo que dices tú, las navidades... Ya necesitas otra. Sí, ya necesitas sí. Entonces me dijeron que septiembre, mes perfecto. Sí. Por tipo lluvias, por tormentas, por todo, que mejor septiembre, con lo cual podemos ir en septiembre. Y luego ya el último look, claro, es que si estamos en la selva, no podemos dejar de ir con algo, ¿no? De hay este que tipo. Mimetizarse, sí. Exactamente, sí, ¿no? Sí, sí. No hay que molestar a nadie, hay animales salvajes, tienen que sentirse bien y tú no puedes ser ahí un elemento discordante. Entonces, pues bueno, yo no soy de esto, nunca me he puesto un estampado de este tipo, bueno, creo que una camisa una vez o algo así, pero bueno, creo que aquí
¿quién me atrevería, no? Pues no lo sé, imagínatelo por ahí paseando por ese puente. Pues fíjate, yo te diré que los tres estilismos que has traído hoy son como muy tú. Sí. Para mí, ¿eh? Sí, porque además, así desde fuera digo, le pega muchísimo. Los he escogido yo, con lo cual no suelo escoger cosas que no me parezcan. Pero vamos, que nunca me he puesto ni una bata así, ni mucho leopardo. Pero creo que ahí me veo, fíjate. Sí, tiene un punto así. Sí. Tenemos que decirle a Natalia que te haga tres a ti para una cosa así, a ver qué te pondría ella. Si te pondría de rojo pasión para que llamar la atención o te bajaría claro, el tono. Claro, claro. Pues mira, sí, lo veo. Bueno, pues Juan Morandeira, que ya decía yo al principio que siempre nos sorprendía con propuestas maravillosas y una vez más no nos ha defraudado porque ha sido maravilloso todo lo que nos ha traído y muy sorprendente también. Muchas gracias, Ana. Encantadísima de verte. Igualmente. Y nosotros vamos a ver qué nos trae Corazón, que yo no sé si van a ser muchas sorpresas, pero desde luego hoy va a haber guerra, lo presiento. Pues toca ya hablar de Corazón, yo decía, hoy va a haber guerra, pero lo que creo es que va a haber muchas risas, porque ya estamos aquí, que no acabamos de centrar temas. Pocas cosas para contar, pero un batiburrillo de ellas, ¿no? Exacto. Así. Pocas y poco de cada. Bueno, Laura Pérez, que hoy viene, vamos, sembrada. Bueno, pero creo que era... Sembrada y bien informada. Ahora estamos ya en otro horario, no puedo seguir en el mismo tono que estábamos antes de empezar. Ella a estaba hablando del nuevo programa de Alejandra Rubio y Cristina Targa sobre sexo, y yo solo digo que ella está muy bien informada. Después está Rosa Portela, que no acaba de entender qué hacía Esther Doña en el entierro de Manolo Segura. El entierro de Manolo Segura, no, que es una de las noticias de esta semana, que falleció el supuesto padre del hijo de Borja Tise. Y luego está Ángelo, que hoy viene más tímido que nunca. Sí, yo vengo... Pero que se lo sabe todo, ¿eh? Sí, Ángelo, bueno, es, vamos, no es que no lo sepa todo, cabeza. Es que hoy sé poco porque realmente tenemos poca información, pero ya sabes que nosotros de la nada te sacamos todo. Bueno, dice que poco, pero poco de Ángelo es mucho. Poco de Ángelo es mucho, eso es verdad. Bueno, pues con todos estos temas vamos a empezar a unir todo y a agitarlo bien y ver qué sale. Decía que se ha fallecido el Manolo Segura, el supuesto padre de Borja Thyssen, que era una de las familias que nos estaba quedando ahí un poco apalancada, ¿no? Lo teníamos así un poquito separado. Bueno, y que yo lo que no sabía era que estaba ya separado de su mujer, porque yo pensé, las últimas veces que vimos a Manolo Segura, lo veíamos Manolo Segura en el barco de la baronesa Thyssen, pero con la mujer y con su mujer siempre, pues llevaba ya 2 años separados, es que de la mujer. Ya ves, estaba con una ex y con la otra ex. Bueno, se lleva muy bien con su ex, eso es muy sano. Y bueno, de hecho, en el funeral su ex sí fue, pero la que sí no fue fue la baronesa Thyssen, ni siquiera Borja Thyssen fue. Eso la sí que sí fue es lo que decíamos, que fue Esther Doña, que yo creo que Esther Doña nos va a acostumbrar ahora, bueno, vamos a empezar a verla ahora en un montón de actos donde la dejen ir, yo creo que va a estar. Bueno, iba a decir yo una maldad, que era como no puede ir a fiestas. Claro, en los funerales no vas con invitación, que ella tú asistes y punto. Que, claro, que le dio mucha pena. Era una pequeña maldad. Que le dio mucha pena no poder asistir al de su marido, del marqués. Le dio mucha pena no poder estar porque ella estaba confinada, porque estaba además en cuarentena, porque tenía el coronavirus. Y que, bueno, que él, su marido está segura de que está en el cielo y desde allí él puede ver perfectamente lo mal que se están portando sus hijos con ella. ¿Qué dices? Es que... ¿En serio? Bueno, ¿tú crees bueno, que...? De verdad. Y mira, o sea, que a mí estas palabritas me parece que son... pidiendo ya una entrevista en una revista. Mira, pero porque si señora, no... ¿y por qué tienen que portarse bien con usted? ¿Por qué la tienen que aguantar? Lo que está claro, lo que está claro es que el marqués habrá hecho el testamento que le dio la gana. Claro. Mira, está claro. ¿No le parece bastante lo que le chupó mi padre mientras estuvo en vida con él? Yo creo que ahora ya, adiós señora. Es que era una clase de cómo ser inoportuna, sí, prácticamente. Sí, y lo que está claro es que los hijos del marqués, que son... muy elegantes, no creo que le conteste ninguno a estas tonterías. No van a entrar al trapo. No le entran al trapo. Y ella estará buscando ahora una entrevista, porque seguro que quiere una entrevista y... Hombre, no van a entrar al trapo. Y como mucho puede decir algún comentario entre puchero y puchero, Tamara Falco, que vuelve a estar ya en primera línea con ese nuevo programa.
que yo realmente vi la avanzadilla el otro día y me gustó muchísimo, me hizo mucha gracia y creo que va a ser un puntazo de programa verla cocinar con Juan Peña, porque son dos perfiles muy opuestos, pero que yo creo que van a encajar muy bien. Con Tamara todo el mundo encaja bien, casi todo el mundo, que es normal, vamos. Bueno, sí. más de todos los perfiles que hay, quiero decir, hay, a mí personalmente me sorprendió cómo encajó con los Chunguitos. ¿Ves? Pues eso. Es decir, encaja, es una persona que realmente... Sí. Es una crack. Sí. Se la ve que es un, tiene que ser muy, muy sencillo y cómodo, sí, tener una conversación con ella, pero sobre todo yo he descubierto una faceta más divertida que no me lo esperaba de, uh-huh, de ella. Porque al final nos han vendido muchas veces como la hija pequeña que estaba debajo de la sombra de mamá, uh-huh, que era un poco, no la tontita, pero sí, era como... Sí, pero como la veíamos en los fotocoles, que estaba todo el poco como ya sea, como ya. Y al final es el personaje es que verdad, viene pisando fuerte. Y si hacéis fuerte un poco de memoria, que era la típica persona que, bueno, primero que era educadísima, y que cada vez que le enchufaban y tal, y le hacían un poco la broma de oza, y ella se moría de risa. Quiero decir que es una persona, sí, que siempre ha demostrado una gran capacidad para reírse de sí misma. Y tener un buen sentido eso del humor. Sanísimo. Eso es, demuestra un buen sentido del humor. Pero si su abuela la gente le decía, inteligente pero, se ríe de sí misma. Pero ¿por qué esta niña habla así? La abuela. Sí. Se lo decía. Bueno, es que hablar hablan es que... así todos, pensar que Julio José también. Julio José así también. Sí, tienen además eso. Pronuncian como mucho la S y después, después las vocales las hacen como muy abiertas al final. Y hablan todos igual. Hablan igual y son todos educadísimos y maravillosos. Pero bueno, yo creo que lo conté. Yo creo que lo conté muchas más veces, que a mí una de mis grandes sorpresas hace muchos años fue cuando Julio José grabó su primer disco, que lo grabó con Sony en aquellos años, que las discográficas hacían unos despliegues bestiales con los artistas. Y me acuerdo que yo tenía mucha relación con una chica que llevaba artistas en Sony, uh-huh, que venía de Road Manager. Y me acuerdo que para ella, cuando me llamó para ofrecernos la entrevista con Julio José, a mí me contaba y me decía, mira, es lo mejor que me ha pasado en los últimos años en mi carrera, porque es tan educado, tan majo, tan salado, tan maravilloso, sí, trabajar con él, tan fácil todo, tan que alegre, estoy tan acostumbrado a los tal. Y dijo, estoy como, ¿cómo estás viviendo? Estoy viviendo como un oasis dentro de mi carrera trabajando con él. Además son como nada divos, muy espontáneos. Y súper alegres, están siempre contentos, ya todo decía, le parece una ilusión. Isabel Preisler siempre decía que era Tamara era la alegría de la casa. Pero, ¿no? Pero son muy también... alegres los dos, porque, bueno, ellos todos y sobre todo gente que está acostumbrada a muchísimas cosas y se ilusionan con una tontería, porque dices cualquier tontería y los ves ilusionadísimos y televisivamente, esa capacidad de ilusionarte es maravillosa. Hay personajes televisivos que no son nadie en el sentido que vienen, sí, son rebotados, uh-huh, de historias secundarias, tipo, no sé, una ex de una persona una famosa. Y a lo mejor no acceden a trabajar en un medio o en un programa. Y estos, Julio o la hermana Tamara, hacen pasapalabra de todo. En tu cara me suena, estaba, tío, de verdad, era un amor. Muy divertido. Hizo de todo, hizo de Amy Winehouse, hizo de lo que le mandaban, y siempre contento. Y le mandaron imitar a su padre, lo imitaba... Y hay otros personajes que no son nadie, que no vienen y se creen que pueden elegir este sí, este no, y ellos no, al final tienen un sentido del humor que lo puedes poner. Son maravillosos, son maravillosos, no como la madrastra, por ejemplo, que es lo que hablábamos, Esther Doña, que decían que... La madrastra de Tamara. De Tamara, el resto. De Tamara, que decían que además... que realmente que tenía un carácter endemoniado, que eso ya nos lo imaginamos después de todas las broncas que tuvieron y tal. Supuestamente sí. Supuestamente. Chupito. Y después pues eso, que dicen los la gente que trabajaba en el palacio, que vamos, que era, tenía un carácter endemoniado, que estaba fatal. En fin, bueno, pues no hay muchos temas, pero una de las grandes sorpresas de esta semana ha sido el divorcio de Paloma Cuevas y Enrique Ponce. Acabó el amor. Ha sido una gran de sorpresa. ¿No? Bueno, en teoría dicen que es como lo de la infanta Elena, ¿no? Un cese temporal de la convivencia.
Que se separan temporalmente. Después en otros sitios ponía que no, que se divorcian. Y lo que yo no... Oye, una cosa que me sorprendió un montón. Que el padre quería que se casase, antes de que estuviese con Enrique Ponce, antes de que saliese con Enrique Ponce, que quería que se casase con... Le había presentado a Ortega Cano porque él quería un torero para su hija. Te lo juro, y que había concertado una cena para que se conociesen. Calla. Una cena para que se conociesen. ¿Antes o después de Rocío Jurado? Pues hija, antes. Tiene que ser después, pues, hija, porque pues, si no era muy después, joven. ¿No? Claro, sería después. Tiene que ser después. Ah, no, de yo lo sé. El caso es que Ortega Cano no estaba por la labor y no le gustó. Date ella. Cuenta que esta pareja, ¿cuánto tiempo lleva muchísimo casados? Tiempo. 25 iban a ser el próximo. No, pues entonces antes de Rocío Jurado. Antes de Rocío Jurado. En 25 años. Sí. No hicieron 25 años no, porque pues se casaron antes, en 96. Pero fue Ortega Cano que no le gustó mucho. Mire, de hecho... Le dijo, yo estaba tan a gustito cantando. Era poco folclórico. Yo le digo, para Ortega Cano, esto era un aburrimiento, hombre, por bueno, favor. Bueno, y para él claro. También, un coñazo. No me pegan nada. Supuestamente coñazo. No pegan nada. Esto es un perfil que nada, lo iba a poner monísimo, eso sí, lo iba a poner con el... Mira, tú imagínate que llevan 2 años que las cosas no van bien. Sí. Se acercaban a las bodas de plata, sí, los 25 sí. años, no, yo creo que es bueno, la mejor rumores, cosa que puedes rumores, hacer rumores. Antes de Rocío, es decir, mira, cuando la niña tenía 20 años. Ya, bueno, sí. Circulan rumores, y rumores bastante, con bastante fundamento, supuestamente, pero supuestamente, tiene una nueva novia ya desde hace más de un año y una chica que empezó con él con 19 pero, años. Pero, en el bueno, papel si tienes Puché, hace más no de un nadie. Año, si llevas, hace, o sea, si llevas más de un año de relación, que las cosas van mal en casa y te buscas otra relación, a ver, ¿qué haces un año con en casa? O sea, no lo entiendo. Ya ¿no? sabes que cuando a una pareja se separa, de media deberían haberse separado ya año y medio antes. Bueno, tú imagínate que eso con es el COVID que estaban las encerrados en casa. Yo los que dos. Esa estadística. Sí, pues dicen que sí, que cuando una pareja decide se le lleva un año y medio. Que de media, algunos ya mucho media. Antes y otros. O sea, que hay que separarse antes de tener que separarse. Exactamente. Claro, efectivamente. Sí, hay que ser más listo de la que debería separación. De yo creo que dentro de año y medio me va a ir fatal. Me voy a ir separando. Ya. No, es un poco de que te empieza a ir mal y tú intentas arreglarlo durante año y medio hasta que por fin das. O sea, pues a lo mejor es año y medio de preparación. Mental para dar ese paso. Perdona, ¿visteis la furgoneta esta de los divorcios express que salió en el telediario? Sí, sí. No. Bueno, claro. Yo me quedé loca, ¿eh? Hay ahora una furgoneta que va por las casas, una furgoneta claro. de divorcio express después del confinamiento, porque en el confinamiento hubo muchísimos casos de divorcios. ¿A tú te vas entonces, a la ¿qué zona? Por 150 euros te divorcian. Ya, o sea, hay, es un bufete, bueno, son unos abogados que van ahí en la furgoneta y se llama de una forma. ¿Cómo se llama? Y una furgoneta. Furgoborcio. Algo así. No hagamos publicidad de los divorcios que la gente si no bueno, va a buscar va y se divorcia. Por las casas. Y te ofrece por un módico precio de 150 euros, te agilizan los trámites, porque si vas a tal juzgado, esto se alarga muchísimo. Oye, me parece fantástico que te llaman a tu puerta, hola. Hola, necesitan aquí un divorcio, ¿cómo les va? ¿Necesitan divorcio? Oye, pues lo estoy pidiendo. A mí me pasa, al pueblo me pasaba el camión de los helados, un cono, un mano, algo así, pero la furgoneta de los divorcios, tú imagínate, te vas en una zona residencial... Ahí después del COVID, vamos, te salen 6, en la urbanización, ¿no? Te forras, mira, aunque sea 150. Te forras, la moraleja y te forras. Mira, tienes que ir a casitas pequeñas de estas, a pisos pequeños que no tengan... que no tengan jardín ni nada, porque ahí ya no hay más, pero en los que son así de 30 metros sí, cuadrados, que en 30 metros cuadrados están 5 personas, te divorcias ahí vamos, de marido, de los hijos, de los padres. Yo lo había pensado, pero ya que estás aquí, ¿no? Vamos a aprovechar el viaje de estos chicos que vienen en una furgoneta hasta aquí, hombre, no lo vamos a dejar ir. Bueno, y una semana más hay que hablar de Rocío Carrasco y Rocío Flores, porque al hilo de la entrevista que le hicieron a Rocío Flores la semana pasada, basada en el Ola, pues ha traído coletilla. Una de ellas, bueno, primero, me hace muchísima, de verdad, me da muchísimo coraje ver a la gente en televisión, sentada en su silla, cobrando y rasgándose las vestiduras
porque Rocío Flores ha salido en una revista dando una entrevista y ¿por qué lo ha tenido que cobrar? ¿Perdona? Pues porque está de buena onda ahora, está de moda y que aproveche, que no haga solo el Lola, que haga 8 más. Pues como cobró su madre hace 3 o 4 claro. semanas, una entrevista para no decir para nada. Decir nada. Para decir simplemente que había estado 15 años de glorioso confinamiento con Fidel. Para decir eso se llevó calentito el dinero. Lo que pasa es que lo que fastidia es que esta niña se llevó 60.000 euros... porque los vale, porque se los pagan. ¿A quién se los pagan? Pues bueno, a quien claro, está en el candelero, quien no está en el pagan. Y además cuidado, que ha salido en portada de Lola, que yo creo que eso a su madre personalmente le ha chinado. Muy bien. No, estamos, y además estamos en post-COVID, que aún no se ha... Que no hay... No, la revista no está dando todos los que tenían que dar. Bueno, me ha parecido curioso eso y también un poco al hilo que dicen que... Cuidado, Rocío Carrasco supuestamente va a salir ahora con unas declaraciones y que está súper enfadada. Y lo dice Terelu Campos, que ya me parece más gracioso la todavía, portavoz de la familia, que es sí. como la portavoz oficial de la familia, diciendo que ellos le dicen, o sea, le dicen siempre que tiene que hablar y que no lo hace para no hacerle daño, daño a sus hijos. Que aunque no lo crean, pues no. los quiere muchísimo, ya se nota. O sea, ella le acaba de pedir a gritos en la semana anterior, ella pedía en la entrevista, decía, yo lo único que quiero es arreglarme con mi madre y espero arreglar esto algún bueno, día. Y además, yo no te olvides de una cosa que es fundamental, y la cosa fundamental y donde está la clave es, ha tenido la oportunidad de hacerlo en privado. Cuando os recordáis que la niña estaba en la isla cuando pasó todo esto y que le dieron la oportunidad de hacerlo en privado. Si no lo haces en privado, ya pierdes la razón, porque ya no tienes que contar nada. Es decir, tú te puedes llamarla por teléfono, cogerle el teléfono y decirle, bueno, tú y yo lo vamos a arreglar, ya que tanto le quieres. ¿Por qué no cuentas? Yo no necesito que cuente nada. Con que venga la niña y diga, estoy feliz porque ya he hablado con mi madre, o no lo cuenta... Ya está, o sea, es que la historia la pararía ahí. Y si tienes tantas ganas de parar esta historia, porque realmente te da 100 patadas que estés siempre pidiéndolo en la tele, pues la forma de pararla la tienes tú. Lo que pasa es que se desmonta por todas partes. Por todas partes. Que no se enfade tanto, que se amiguen y que así ya les pagan 60.000 a cada una y hacen reportaje. Y además te digo que ella él tiene ahora la pelota sobre su tejado, porque la niña dijo muy claro, estoy... totalmente abierta a la reconciliación. Lo único que quiero es reconciliarme con mi madre y ella que sepa que si me llama, que yo estoy, bueno, con los brazos abiertos. O sea, que la pelota está en el tejado de ella, que pero no diga que también. Quiere a sus hijos, porque no quiere. Yo creo que realmente no quiere. Justo antes de marcharse para Supervivientes, llamó su madre para informarla, porque al final es tu madre, y le vas a decir, mira mamá, que me voy al otro lado del mundo, cuando uno se sabía lo que iba a pasar, imagínate. Yeah. Y la madre ni siquiera le contestó. Es decir, no, es que no hay intención que no tiene disculpa de tener no tiene disculpa, no tiene intención ni tiene ganas de nada. Y a mí te lo digo de verdad. La única pena que me da es que la niña siga como mendigando amor que no lo tiene. Quiero decir, bueno, al ahora final, no me apetecería que se transformara esto mendigar el amor en revista y un tema recurrente. Ya. Porque yo creo que ya la niña ahora mismo, evidentemente esto será su tema más importante en su carrera y recurrente, pero ahora mismo tiene la posibilidad de demostrar otras cosas más. Ya, pero bueno, esta niña ahora también ya decía en la revista que para el año quería tener ya hijos. Efectivamente. Y que tiene pues ganas mira, de tener que tenga sus hijos. Su familia cuando, y que cree una yo creo nueva. Que cuando tenga sus hijos ya se olvidará un no, poco. No, hombre, ojalá, le quedará esa espina siempre, pero es una pena que la necesite. Yo creo que mi teoría es que mientras ella siga con Fidel, no se arregla. Yo estoy segurísimo. Porque yo creo que ella odia bueno, a los niños, pero Fidel supuestamente los odia más. No puede ni verlos en casa. Pero está tan manipulada por... Están enamorados, es la pareja más enamorada, lo dijo Terelu Campos. Pero una pareja enamorada no quita nada. De todas formas, estos niños ahora mismo, tal como están, yo creo que aunque se lo planteasen, no se irían ni siquiera vivir con ellos. No. Entonces, no. Al déjalo, final, son mayores, es tan además. Fácil, por eso digo, le desmonta por todas partes, por todas porque partes. Es tan fácil como... mantengo una relación con mi hija que está totalmente al que margen que la voy a ver en Navidad, que la voy a ver tomando más. Un café cuando claro. me coincida, no sé cómo pero decirte además, que es que tampoco tiene claro. que ser que se cree que la niña se va las tonterías a de en su casa lo de decir. Es que hay tanto amor es en esa sentido. Casa entras en esa casa y hay tanto amor
Bueno, pero qué amor ni qué amor. Qué tontería, hombre. O sea, está como pues como no, porque mira, obsesionada. Si, es que él, son... si él la quisiese, haría todo lo posible para que se juntara. Efectivamente, claro, efectivamente. Bueno, hombre, bueno, y si él la quisiese, haría, pues porque una de las cosas que decís es, no va a tal. Bueno, yo lo que veo además, para mí, o sea, para mí, y es una opinión absolutamente personal, es que es una persona, primero, que no los quiere, y segundo, que es mala. Sí. Porque yo... tú... No, no es sana, no yo tiene creo que mente supuestamente sana. Es malísima. Supuestamente es no tiene una, sana mal. Supuestamente es como no una tiene, bruja. No tiene mente una sana befana. Porque la cierras befana. Esa puerta, puedes pasar de tus hijos hasta ahí. Bueno, pues no quiero saber nada de mis hijos y ya está, paso la puerta. Pero el siguiente paso es ¿qué hago 20 años después en el juzgado machacándolo? Pues olvídate de eso, ya tienes una nueva pareja, una nueva vida. Y esas estupideces está, ¿no? Como cuando se casó. En mi boda estaba toda la gente a la que yo quería. ¿Cómo dices eso? Innecesaria. Está toda la gente a la que yo quiero, sabiendo que la niña se pasó unos días. Si quieres hablar, habla. Si no quieres hablar y quieres dar ahí información, como dijiste tú, entre puchero y puchero, pequeñas cosas, no lo digas, porque hasta las portadas donde Terelu habla de lo que está viviendo su amiga, a mí ya me da un poco la rebotina, porque bueno, si no digas es que nada. Terelu, no digas, vamos, es Terelu, Terelu, que se ocupe más María de su Teresa, hija y de su hermana, que ahora están acabó. En guerra. Sí, exactamente. Es que, no. Que en su casa ya no hay tanto amor. En su casa parece que hay otro. Mira, ¿qué mira le que pasa tienen, a Carmen Borrego tienen, y a su hija? Tienen tela y a su las campos con todos los que le pasan. ¿Cómo va a meterse en otros follones de los demás? Efectivamente, efectivamente. Es que tienen problemas por todas partes. Y ahora Bigote también, que ahora resulta que el hijo... Pero que vuelva Bigote. Bigote, por favor. Que venga Bigote a poner orden. Ahora vamos a echar de menos a Bigote. El hijo que tenías, el hijo, el nieto de Kiko Legar, no es suyo. Efectivamente. Un beso que te quitas de encima. Ahora Bigote tiene que volver Bigote para tiene que volver, claro. Bigote. ¿Qué haces perdido en la selva? Y su madre, la madre del niño, ya se lo advirtió, le dijo: no te metas en esos fregados. Deja de querer investigar. Mira cómo estaba la portuguesa de Julio Iglesias. Dale, que es tu padre, venga, que es tu padre. Sigue. Y la otra dijo, mira, chico, no tú a lo ahí, tuyo. No sigas por ahí. No sigas por ahí. Bigote tan pronto abran las fronteras ya viene para aquí a hacerse una portadita. Qué va, que está en el Amazonas. Está pero ahí. No puede venir. No puede, en el Amazonas. No cuando la vida, cuando vea, bueno, igual cuando vea los nuevos proyectos de la familia Campos, que ahora están ya muy repartidos. Tan pronto le dejen venir ya viene. Oye, que por cierto, Teresa Campos también creo que va a empezar en Telecinco otra vez, dicen. En Telecinco. Pero llevamos tres años dando esta noticia. Pero ella dice ahora que vuelve. Ella es que es la que nos argumenta. ¿No era que se iba a hacer YouTube? No, YouTube ya se empezó, ya se hizo, ya lleva dos programas, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, lleva ya. ¿Y alguien los ha visto? ¿Alguien de este? No, pero... De esta tertulia los ha visto, pero sí he oído. Sé que ella canta, las canciones de... Madre mía. Y baila. Sé que da consejos. Aparte de dar consejos de salud, de belleza y de alimentación, ahora nos dan consejos y nos cuentan cosas de la historia, de la humanidad, nos cuentan por qué la raza negra es negra y no blanca. Por favor. Y cosas de este tipo. Antropología viva. Sí, total. Es una cosa. Es una caja de sorpresas. Es una caja de sorpresas. Es que María Teresa sabe de todo. De todo. Su larga vida. Se abrió la caja de Pandora. Toda su experiencia vital, entiéndelo. O sea que realmente su programa es que te hablan desde la raza negra hasta te canta la canción de Si nos dejan. O te... Sí. Es como un cuarto milenio en yo versión que Eurovisión. Yo oí que en el confinamiento que estaban viviendo con Terelu, que jugaban a las cartas con la mascarilla puesta, que Terelu le obligaba a ponerse la mascarilla. Y se estaban viven juntas, comen juntas y ahora vamos a jugar la partida. Sí, porque ella... Vamos a poner la mascarilla. Porque ¿sabes qué pasa? ¿En qué momento? ¿Sabes qué pasa? Pero que iban los sanitarios Terelu, a su casa a mear. Porque no sé Terelu, por qué pasaba. Porque Terelu seguía trabajando en el programa de los domingos y entonces tenían miedo de que pudiesen... Claro. Y mira. Jugaban la partida, pero una en un sofá y la otra a 3 metros de distancia, que las cartas casi eran así. Pero lo mejor de todo era cuando ella iba a aplaudir a la calle, al balcón, y Terelu decía, ¡bravo, mamá! ¡Muy bien! Y ella, ¡muy bien! ¡Aplaude más! ¡Qué bien aplaudes, mamá! ¡Qué bien! ¡Qué bien aplaudes, mamá! Hay unas imágenes
que lloras, lloráis, de verdad. Y ella no salía a aplaudir. No, ella la grababa, solo la jaleaba. Ella la grababa y la jaleaba, le decía, mamá, pero qué bien aplaudes, mamá, dale, dale. Ya pensé que te hacían como el señor este que tocaba la armónica, le podía haber engañado, mamá, mira, que te van a aplaudir, ¿no? ¿Qué es por ti, mamá? Me estáis salvando. ¡Qué mala! Es que ¿sabes qué pasa? Laura es de las que no se despeinan y pierde las sorpresas y te las va soltando. ¡Madre mía! Aquí, bácara. ¡Madre mía! ¿Cómo destruir una carrera en una frase? Una carrera. Porque aquí vamos todas de guerreras, pero las frases gloriosas de Stroyo son las de Laura. Sí, a ver si os dais cuenta de alguna vez. Si me quedé, menos mal que no estaba la otra. Ángelo, la meten ingresada. Olvidaba mi faceta desde que estaba aquí un angelito. Madre, es que... Muy bien, Laura. Tengo mucho que aprender yo, Tienes. Y tienen mucho que aprender también Jorge Javier y Belén Esteban, que andan un poco a la greña. Que vean cómo se lleva uno bien con sus compañeros. Ya se han hecho las paces estos dos. Efectivamente. Mira, sí. El sí, viernes pasado, cuando después de nuestro programa, uh-huh, cuando volví a casa, puse el programa La Última Cena, que esta vez tenía que cocinar Belén Esteban y un... otro colaborador sorpresa. Al final, dos horas antes del comienzo del programa, se descubrió que era Jorge Javier, justo para que los dos volvieran a hablar, a colaborar. Qué, a raro. Juntos, qué raro. Pero mira, es que esto yo te digo, que estos dos... Este día, perdón, lo último, fue a la cena incluso Anabel Pantoja. Hombre. Y Anabel Pantoja fue a esta cena y si no hubiésemos tenido COVID, se hubiese tenido que casar este mismo día, el ay, viernes pasado. Ay, pobre. Tú imagínate que, que estás vestido de blanco, te imaginas así un año entero y acabas comiendo cuatro cosas. Con Belén Esteban. ¿Cómo te cambia la vida? Y Antonio Montero. ¿Cómo te cambia la vida? Sí, señor. ¿Cómo te cambia la vida? Y fíjate... Ahora que hablas de bodas, que he visto muy enamorada al nuevo novio de Rosa López, la de Operación Triunfo, la Rosa de España, que además le ha servido el confinamiento para estrechar aún más y asentar esa relación. Chenoa, se va a casar antes que tú. Sí, yo soy muy mira, fan de Rosa. Mira que muy son difíciles fan de casar las dos, porque Rosa tampoco os creáis que me vale. Pero Rosa nunca distinto ha estado en esa tesitura de casamiento. Pero estuvo... Chenoa no se va, ya os lo digo yo. Chenoa que aproveche estos días. Ya os digo yo que no. Yo os digo que Rosa se casa. Boda pequeña, tenemos el aforo del 75% en las iglesias, es perfecto para ella. Chenoa va a cantar. Tiene una excusa para hacer una boda pequeña. Pero no la veo... Porque el urólogo me gusta para ella, pero Chenoa tiene que dar el paso, porque si no se lo pierde y acaba con otro chándal. Ya, pero el urólogo ya le dijo eso, ya le dijo que después, que en el confinamiento, que él era grupo de riesgo y que mejor vivían separados. El urólogo se lo está pensando ya. Pero no, Rosa, yo creo que esto va... Va más. Va el urólogo además ya... Va más como su primer disco, que se llama Más. Anda. No, su segundo disco, el primer se llama... Mira, se llama el urólogo son estos ya de cuarenta y tantos, que está de muy buen ver y nunca se han casado, una relación duradera, ni hijos, ni nada. A mí esa, ya sabéis que ese perfil me resulta un poco... Sospechoso de algo, hay que decir, a ver, ¿dónde estuvieron confinados esos 40 años? ¿Qué perfil no te parece sospechoso a ti, Laura? Tú, Ángelo, no me parece nada. Ay, es un cumplido... Precioso. Dicho por ti. Dicho por precioso. Dicho por ti. Dicho por ti. Es maravilla pura. Es purpurina en el aire. Es gloria bendita. Me ha encantado, es purpurina en el aire. Sí, señor. Me ha encantado. Y quien ha roto con su novio, así un poco para contrarrestar, es Alba Díaz, la hija del cordobés. Por segunda vez. Porque se separaron antes en diciembre, volvieron en enero, después se confinaron por separado y ahora se volvieron a ver y ya se separaron. O sea, bueno, porque ya pasaron el confinamiento separado y dijeron, ¿para qué? ¿Pa qué? Mira, qué bien estuve yo. Y pensaron, mira qué bien, no vino, hice todo. Y a lo mejor hay mucha gente que se cree que tiene dependencia de la pareja y en estos momentos de confinamiento han dicho, mira, yo vivo perfectamente.
puedo estar sin esta persona, me aporta menos claro, de lo que... Claro, y ya llamas al furgón. Exactamente. Un día después te pasa el helado, el furgón, te comes un helado y te divorcias. Así lo tienes todo, mira, por ya 155 está. Por 150 euros. 150 euros el divorcio y 5 el helado. Madre mía, ¿qué helado te compras tú? Uno bien bueno, así, vale. 155, pack. Mira tú. Y ya. Y arreglas. Y endulzas la vida. Total. Exacto. Bueno, ¿y cómo va la casa esa fuerte? La casa fuerte va muy fuerte. ¿Hay algo más aparte de esta? Oye, debate nacional sobre si el pasado de Fanny. Que el otro día contó Leticia. ¿Leticia, doña Leticia? No, Leticia Sabater en la caja, en la casa fuerte. No me interesa. Te va a interesar que te mueres de risa. Que te mueres de risa. Contó que cuando se salió la noticia de que el príncipe Felipe estaba con una chica famosa que se llamaba Leticia, que la llamaban a ella preguntándole si era ella. Esta es la ¿te gusta o no te gusta? Pues te voy a decir pues mira, es mucho más natural que la... Pues no, te voy a decir una cosa. Ahí sí estaría la noticia. Esta. Ahí sí estaría mira, la noticia. Pues les voy a decir, mucho más natural y, pensaba y menos que era impostada. Yo, ¿entiendes? Pensaba que era yo. Pues yo creo, natural, yo creo. Igual de muscular. Pues yo creo. Bueno, pues no sé, unas risas con salchipapa, con ritmo no, salchipapa. No, me imagino la sartazuela ahí. Vas, trincha el pavo, ¿cómo era? Trincha el pavo. Mira, no sé ay, si Dios. Dice trincha el pavo, pero podría ser perfectamente una frase de una canción de Leticia. Es un título, según... es el título de la casa con Navidades. La penúltima, ya la sacó otra. La última creo que es 33 centímetros. Que es una canción en serio. 33 centímetros. Trinchame el pavo. Y salía con un pavo, fue Navidades cuando sacó Trinchame el pavo. Poco éxito tuvo. Pero Ana, ¿viste? Ya salió 33 centímetros. 33 centímetros. ¿Qué hubo? Esa ahí es hubo. Muy fina, ¿no? La de 33 muy fina, centímetros. Muy fina. Y ya dijo que... Pero hablaba del distanciamiento, ¿eh? Del distanciamiento ya, social. Sí, claro, claro. Ella lo acorta el distanciamiento. Sí, sí. Sí, son todas así. Pues ella en zarzuela nos podía dar unas buenas, ¿eh? Mira, sí. Mucho más naturales iban a ser. Porque, ¿no? La, como porque como la reina Leticia, que sale en unas fotos Leticia, sonriendo. Dice, pon el codo en la barra, pon el codo en la barra, para parecer más natural, así como tú, ¿no? Que es tan natural. Natural, natural. Tan natural, tan natural. Ella que es tan natural. Que ya a la niña, espontánea. Que nos puso a la niña que ya tiene novio, por cierto. La bueno, niña. Que ese tenerlo. Ese es el último este tema del que hay que hablar. El supuesto rumor que hay en Madrid de que... la infanta Leonor. La infanta Leonor tiene... La princesa Leonor. No, princesa Leonor. Eso, la princesa Leonor. Muy bien. La princesa Leonor, efectivamente. Tiene nuevo. Vas a ponerlo. Nuevo no, el que tendría de ser. Bueno, no, que ya tuvo otro. Pues empieza pronto la chiquilla. Ya hay que, ver, antes de encontrar el príncipe azul hay que besar hay, muchos claro, ojos. Claro, se supone que será su primer amor. Muy claro, poca que... información, evidentemente. Es un compañero de clase. Mira, se sabe poca cosa, pero poca cosa se sabe. De clase. Pero todo el mundo, claro, presupone que además va a cumplir 15 años, todo el mundo a esa edad tiene su primer amor y ella pues no va a ser menos. No va a ser de menos. El hecho lo que pasa es que a mí la niña me da mucha pena porque tiene... 15 años y su madre le pone, es lo que decía Laura, comentaba hace un rato, hasta los 14 años vistió de nanos, de niño pequeño. Y ahora le pasa de eso a comprarle, a llevar un vestido de Hugo Boss, de señora, pero de señora de 60. ¿No? ¿Sabes la es pena de ellos? Que no es un vestido de una niña de su edad la en absoluto. Pena que no sepa que esta, o sea, entre todas las cosas que se va a perder de su edad, ¿entiendes? Es el paso por fases Stradivarius y... Claro, y Bershka. Claro. Si no te pones una camiseta pobre, de Bershka, no puedes y la pasar... Y no puedes ser el verano, adulto. Que ahora iba todos los veranos al campamento de Estados Unidos, en el que era una niña, entre comillas, normal, que podía comer hamburguesas y nubes y malvaviscos y cosas sí, así. Sí, sí, y estar con otros compañeros. Y este año, otra semana más, por con favor. Con el confinamiento, la pobre tuvo que quedarse aquí con su madre, que este año Palma de Mallorca irá, sí, o a las 6:30. Este año van a hacer Mallorca. Sí, sí. Este año. Bueno, ahora están. Que están va a estar Leticia visitando. De los nervios, porque con lo que le gusta Mallorca. No, pero mira, la van a tener bien atadita. Yo creo que a esta le van a atar corto, ¿eh? Sí, la semana pasada hablamos del viaje, de la estancia que hicieron en Gran Canarias, y esta semana
y hemos visto Sevilla, las 3.000 viviendas. Pero mira, estuvo, que no mira hay que había, medio. Hay sitios bonitos en Sevilla para visitar. Para llevar a tu mujer Leticia. Pobrecita, ¿por qué no van a poder los de las 3.000 viviendas disfrutar de su reina, que es tan natural? Y pero, está, como la vida pero misma. Pero vamos a ver, ¿cuándo viene a Santiago? No viene a mi a barrio. Pero va a Vite. Al tuyo sí va. Se cayó la purpurina. El tuyo sí va, lo siento. Pero el tuyo sí va. El tuyo precisamente es al que va. Al tuyo es al que va. Al mío no, pero al tuyo sí va. Todos los reyes que vienen al tuyo. Todos. Precisamente. Esto es verdad. Pero bueno, mira que había sitios bonitos donde llevar tu mujer, ya que les tienes que dar un... Le estás dando una vuelta para España. Espera, me están llamando de las 3.000 diciendo que tienes tú en contra. No, yo no tengo en contra, mira, no tengo en contra ni con las 3.000, ni con las 2.000, ni con las 1.000. Está aquí la familia de Sergio Ramos diciendo esto. Pero quiero decir yo, mira que no hay sitios bonitos, una catedral, una giralda. ¿A la catedral ya fueron? Hija, pero entre Palma de Mallorca y las 3.000 viviendas, nada, no hay un sitio chicos, intermedio que visitar. Me voy yo del próximo año de vacaciones a las 3.000 viviendas, venga. No, como los reyes. No, pero van a saludar a la gente que estarían todos locos con los reyes. Pues yo, mira, creo que seguro les hace más ilusión a los de 3.000. Te lo digo yo. Ah, pues esto seguramente. Estaban todos que a los de Serrano. Estaban todos en la calle para saludar a sus reyes. Sí, sí, no. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Ha habido poca guerra, ¿eh? Yo decía, bueno, pues si quieres, va a haber guerra. Para la semana, guerra, si quieres, guerra. Pero grandes frases. Pero grandes frases. Bueno, pues así nos despedimos hasta la próxima semana, en que volveremos a ver qué nos depara todos estos días las revistas del corazón.